Y ya estamos empezando con un nuevo stream, jóvenes. Ya estamos aquí vivos, listos y preparados para los fails. Ya saben que pues aquí siempre van a existir los grandísimos fails en el Minecraft. Me lleva la fregada, tenía que acomodar esta cosa. A ver, ¿qué, cómo le hago? A ver, espero no quitar el internet. Perfecto. ¿Qué onda, mi buen Emerson? Bienvenido al stream, bienvenido Papu, bienvenido carnalito. Ah, caray. Ah, sí, que es al revés. Ay, ¿dónde era? Aquí. Listo. Dice por aquí el buen Emerson. Hola, hola Emerson. ¿Qué onda, mi buen Elvin Pavón? Bienvenido. Buenas tardes, Emerson. ¿Qué onda, mi buen Emanuel? Bienvenido al en vivo, carnal. Bienvenidos a todos los que van llegando al en vivo, muchachos. Creo que quité el internet, pero ahorita los leo. Desde aquí los puedo leer también ya. Pues llegó al en vivo el buen Emerson, el Elvin Pavón y Daniel Hernández y el buen Manuel. Emanuel, dije Manuel. Pero bueno, ahorita le regresa al internet, porque pues es con una antenita. Creo, si no la quitamos y la volvemos a poner, porque no regresa al internet. Y pues recuerden que sí requiero que tenga internet la compu, al menos por si algún mensajito o algo así. Lalo, vi un video donde en Lalo le sacas el dedo. ¿Qué? ¿Cómo que sacarle el dedo? Mamá, ese comentario no me salió completo. Pero ahorita te leo bien, carnalito. Ahorita te leemos. Ah, mira, ya regresó el internet a la compu. Dejen etiqueto que vamos a jugar el Call of Duty. Ah, ¿verdad que pensaba? No, malo, nos quitó Minecraft. No, ¿cómo creen? Que un día de estos sí se los voy a quitar para que se les quite. Van a decir, oh, ¿y ahora por qué? No más, jóvenes. Lalo, vi un video donde en Lalo Rebro le saca... Ah, a lo mi ver. Ah, sí, una vez. ¿Qué onda, mi buen Manuel Shia? Bienvenido al stream, bienvenido, carnal. Sí, eso pasó una vez. Yeshua Moctezuma, gracias por tu próximo like, te agradezco el apoyo. Déjenme voy acomodando aquí unas cositas en el escritorio para que yo los pueda leer muy chido. Y vamos abriendo aquí una vista previa de las grandototas. Porque si no, de otra forma no los puedo leer. Luego como que no cargan bien los comentarios o algo así. Pasan cosas medio raras. Cosas medio raras. Está medio raro esto. Ábrete, por favor. Pero bienvenidos. Ya vamos empezando. Y luego Omi te apaga el stream. Sí, realmente, pues te podría contar si quieres una historia oculta en todo eso. Pero no creo poder contarla. Son de esas historias que si les contara, se quedarían así como de... Ah, no más. Qué decepción. Son cosas que pues no muchos pueden saber. Daniel Telles, gracias por tu próximo like, carnalito. Bienvenido. Pero bueno, ¿qué se creen, jóvenes? ¿Qué se creen? Que mientras yo estoy saludándolos, mientras yo estoy aquí platicando con ustedes, leyendo sus comentarios, checando lo de las páginas y toda esta onda mientras modifico aquí las cositas, ¿qué se creen? Que pues en este momento, muchachos, ya acabo de abrir el mundo de Minecraft. Ahora sí que pues ustedes estarán aquí así como que esperando a que yo les cambie la imagen del Xbox o algo así. Pero no, ya lo abrí, ya está abierto. Selpix, bienvenido al stream, bienvenido carnal. Ya ahorita el mundo creo que ya les puede aparecer abierto a muchos. Y yo mientras estando aquí, Lalo, ya actualizaste el Minecraft. El Minecraft se me actualiza a mí solito siempre. Siempre a mí se me actualiza solito. Yo no lo tengo que darle a actualizar o algo así, jóvenes.
No salió lo demás. ¿Cómo que lo demás? Juan José Luna, gracias por tu like, carnal. Bienvenido. Bueno, a lo mejor me anticipé con mis palabras, pero ya se está abriendo el mundo, jóvenes. Ya lo estoy abriendo. Creo que sí me anticipé demasiado. Ahora sí que, pues, hablé muy rápido, ¿no? Y esto todavía ni siquiera abre. Esto ahora sí que va a penitas. Pero vean, alguien ya se metió al mundo. El buen Eduardo. Jóvenes, los que se quedaron allá, donde es el portal del dragón y toda esa onda, para regresarse solamente tienen que seguir el puro túnel. Sigan el túnel y van a regresar en cortinas. Es lo único que tienen que hacer. Sigan el túnel, sigan la luz y van a regresar por aquí. Obviamente, métanse al portal, se meten, aparecen acá y nada más vénganse para acá. Dice Alejandro Vázquez, jijija, la risa de este juego, ¿cómo se llama este juego todo horrible? El Clash Royale. Ese juego que solamente juegan los niños mancos, que no tienen manos. Ah, no es cierto, no es cierto, no se crean, jóvenes, no se crean. Yo nunca les dije ningún comentario así. No, ¿cómo creen? ¿Quiénes ya entraron al mundo? ¿Quiénes están por aquí? Vamos a revisar. El buen Eduardo y el buen Emanuel se acaban de meter. Nomás yo creo que sí pensaban que pues apenas iba a abrir el mundo o algo así, pero no, ya está abierto. Ya lo abrí. Sí, se actualizó, jóvenes. ¿Alguien se puede unir aunque tenga la versión antigua o necesitan forzosamente la nueva? ¿Me das coordenadas? ¿Por qué quieres coordenadas, mi buen Emanuel? El que te lo apagó el stream. Ah, caray, sí, ya no alcancé a leer el comentario. No salió lo demás, pero ¿qué le dijiste después? Oh, son misterios de la vida. Misterios de la vida. Quiere coordenadas, creo que de la casa, algo así como que dijo, como que quiere las coordenadas del hogar. Pero aquí no me cargan los comentarios. A ver, ¿cómo se los pongo? Ahí está. Porque me morí. Te doy las coordenadas de mi casa, pero pues obviamente pues llegas a la aldea. Nada más que primero las voy a comentar en el en vivo. Son menos 308.90 y menos 469. Las escribí en el en vivo también. Me voy a ir a dormir, pero ahí cuando puedan dormir se duermen, jóvenes. Se van a dormir. El Omiven me dejó aquí su cama pestosa. Lalo, tienes una espada con hierro y... Lalo, tienes una espada con saqueo y reparación de hierro. Ahorita busco mi buen Elvin. Si la tengo, ahorita te aviso. ¿Puede entrar a jugar? La verdad no me gustaría que entraras, Carlos, porque no sé cómo seas de ratero y todo ese show. Pero pues si quieres, métete. Si quieres, métete. A ver, déjenme ver quiénes más ya están conectados. David Arango, Emanuel, Marlon. Ah, no, pero ellos no juegan ahorita. Sí, cierto. Daniel Hernández, gracias por tu poderosísimo like, carnal. Gracias por ese poderosísimo apoyo, papu. Te agradezco ese like, carnalito. A ver. Ahí está Carlos Herrera dejando su like. Le agradezco el apoyo. Recuerden que estamos jugando con la versión 1.19.20 porque se actualizó el Minecraft. No sé si con la versión antigua se puedan meter o no los vaya a dejar, jóvenes. Tengo como que esa duda. Estas cochinas actualizaciones de Minecraft, que siempre sale actualización y luego nueva actualización. Y pues luego no se pueden unir casi todos. Ok, hay una persona que viene en camino, pero ¿por qué el otro no se duerme? Es que la arena la piqué, dice ese carnal. Pero bueno, creo que ya estamos aquí listos. Me faltan dos para que se vayan a dormir, pero creo que uno viene apenas y no tiene cama. Ah, pero véanlo, ahí viene en chinga. Si el punto naranja no se va a dormir, lo sacamos. ¿O vendrá para acá? ¿Quién es el punto verde? Sí, el verde tiene que ser Emanuel. Porque el naranja ya se acostó a dormir.
Bueno, ahorita que ahí el Emanuel llega a una cama y que se acuesta a dormir. Más que nada para que pues pasemos de noche, muchachos. Para que pues ahora sí no nos vayan a matar o algo así. Bueno, a ustedes, porque a mí no creo. Trichu, gracias por tu like, carnal, bienvenido. Bienvenido, papu. A ver, yo creo que ya los veo desde aquí. Y creo que sí está etiquetado el juego, ¿verdad? Creo. Si no mal me equivoco. No puedo, Lalo. ¿Por qué no puedes dormir? ¿O qué show, papu? ¿Cómo que no te puedes dormir, carnal? ¿Quién es el punto verde? El que ya viene aquí bien cerquitas para ver qué onda con ese papu. Me da curiosidad quién es. ¿Cuánta pila tengo en el control? Hola, ¿lo qué versión es? La 1.19.20. Déjenme revisar quién es la persona de acá que va llegando a la aldea. Déjenme ver quién eres tú. Vean cómo ya está de iluminada la aldea. Y no hay ni siquiera ningún mod, jóvenes. ¿Quién eres? Es el Emanuel, apenas llegó. Ok, el punto naranja no sé quién sea, pero también ha intentado dormir. Si no, pues salte del mundo, Emanuel, porque de hecho solamente son hasta ahorita ustedes dos. O sea, realmente no es así como que se preocupen de que me van a ganar mi lugar o algo así. O sea, no se tienen que preocupar. Andrés Cruz, gracias por tu poderosísimo like, te agradezco el apoyo. Sí, sálganse del mundo o váyanse a dormir. De todas maneras, ni se preocupen porque pues muchas personas apenas lo van a actualizar. Y creo que ahorita sí es forzosamente porque pues ahorita sí nada más son ustedes dos. O sea, no se preocupen. O sea, no va a haber alguien así que digan de no, me ganaron mi lugar, Lalo, yo ya estaba. Ah, no se preocupen. Bueno, pero bienvenidas a todas las personitas que están aquí en el en vivo. El día de hoy, muchachos, el día de hoy voy a seguir con la construcción de la muralla. Porque la última vez andamos pues matando al Wither y al dragón ahí los dos. Pero ahora sí que ya estamos aquí en la aldea. Pues vamos a empezar con esta cosa, ¿no? Reparé un poquito las élitras porque ya estaban bien dañadas, eso sí. Y guardemos esto por aquí, ¿no? Así. Una cosa, muchachos. Están prohibidas ya las granjas porque me causan mucho lag. ¿Tú qué quieres aquí, Manuel? Ah, porque qué haces afuera de mi casa? Casi te mato. ¿Qué les iba a comentar? Otra cosa les iba a decir, pero ya se me fue la onda o este show. Pero bueno, yo mientras tanto voy a seguirle por allá. Igual, los que quieran entrar al mundo pueden entrar. Si ya llevan antigüedad en la página, o bueno, me refiero a que sean muy activos, les permito la entrada. Oiga, ¿lo puedes guardarme un lugar? Yo no guardo lugares, mi buen Andrés Cruz. Yo no los guardo. Porque no quiero que después me digan de que Lalo, te había pedido que me guardaras lugar y ya se metieron, qué manchado. Yo no guardo lugar por eso. Pero tú tranquilo, mi buen Andrés Cruz. Es por lo mismo que le digo al buen Emanuel. Muchos apenas van a actualizar el juego. Apenas van a empezar a actualizarlo. No se tienen que preocupar, muchachos, no se tienen que preocupar, ahorita muchos van a empezar a actualizar el juego y ya después se unen. O sea, hoy siento que va a ser uno de esos días donde sí vamos a tener mucho espacio, O sea, ustedes tranquilos, por si dicen así como que, no, Lalo, es que yo quería jugar, o sea, no, tranquilo, no pasa nada. Dice, no puedo unirme al mundo. Si no te puedes unir, Carlos, es porque necesitas actualizar la versión al parecer. Creo que ahorita sí les pide que sí actualicen el juego, forzosamente. Sí, pero más que nada, yo normalmente nunca aparto lugares, muchachos, por eso. Porque pues no quiero que al ratito me digan de que ya me lo habían apartado o algo así, ¿no? Solamente aparto lugares cuando
en un en vivo algún seguidor no juega para nada. Que no pudo jugar nada, pues ya me quedo así como de, ah, pues no te preocupes, ahorita, para el próximo en vivo ya tienes tu lugar asegurado, como lo hice con Jorge. Lalo, ¿por qué no me lees lo que te dije? ¿Qué cosa, mi buen Eduardo? Si te refieres al juego, carnal. Lalo, lo de tienes una espada de hierro y de saqueo. Sí lo leí, pero no he ido a revisar. O no sé a qué te refieres con que quieres que lea. Sí, cierto, iba a ir a revisar eso, sí. Tenía una espada de hierro con reparación y saqueo. Lalo, ¿y las puertas? ¿Cuáles puertas, mi buen Emanuel? ¿Cuáles puertitas, papu? Alison Arene, gracias por tu próximo like. Si tu casa, mi buen Emanuel, no tiene puertas, recuerden que ahorita estamos en difícil. Y los zombies ya rompen las puertas. Obviamente que si llegases a tu casa y no tenía puertas, es porque los zombies se las comieron, o sea, las rompieron. Sí, pero los que se quieren unir como Carlos Herrera o Andrés Cruz, actualicen el juego para que se puedan unir. No se preocupen si tienen el pensamiento de que no se van a unir porque ya nos llenamos o algo así. No se preocupen. Va a haber espacio. De la muralla. La muralla no tiene puertas. La muralla todavía no le hago puertas, jóvenes. La muralla es así toda hueca. Bueno, no tiene puertas, pues. Después se la voy a hacer. Después le hago un diseño a las puertas. ¿Por qué demonios saqué la cartera? Sí, ese carnal me pidió que si tenía espadas o algo así de hierro. A ver, saquemos el primer Shunkler. A ver. Castigo 2 y empuje, castigo. Y esta de acá arriba que tiene irrompibilidad 3. Ok, este no sirve. Ese no me sirve para nada, muchachos. Ok, aquí tampoco hay nada. ¿Y acá qué tenemos? Aquí sí hay más espaditas. Quiere una de reparación y saqueo. Filo 4, daño a los artrópodos. Filo 4, filo 3, artrópodos. Por aquí, filo 3. Rayos, carnalito. Creo que no tengo espada de como me la pides. Y ni siquiera tengo una espada así que sea de diamante. O sea, ni siquiera. Filo 3, aspecto de fuego 2 y reparación. No tengo, carnal, no tengo espadas así como la que me estás solicitando. Dice Lalo, deséame suerte en mi PvP. ¿PvP de qué, carnalito? Pero mucha suerte, mi buen Alejandro, mucha suerte. Espero que puedas ganar el poderosísimo PvP. Pero sí, no cuento con un pico así de... Un pico. Una espada, como la estás pidiendo, con saqueo y con reparación. Lo que podríamos hacer, carnal, es que te vendo los libros de reparación. Y el de saqueo. Y ya lo de la espada te la regalo. Ahora sí que pues le ponemos los encantamientos a una espada, la que tú quieras, porque es de hierro. Y pues solamente pues te vendo los puros libros, la encantamos y pues ya decís cuál de todas las espadas de hierro que tengo quieres. Tengo castigo 3, empuje 2. Tengo castigo 3 solita. A ver, irrompibilidad 3, te podría durar un poquito más con la reparación y el saqueo. Filo 5, no, esa no es de hierro. Daño de los artrópodos, filo 4. Filo 3. Siento que la mejor espada de hierro que tengo es la que vimos por acá. La que tiene castigo 3, empuje 2 o la de irrompibilidad 3. Te digo, solamente sería de ponerle los encantamientos que faltan. Es que no tengo diamantes. Uy, papu. Hola Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido, mi buen Ángel Antonio. Dice, vamos 7-0. No, pues ya ganaste. ¿A cuánto la espada? Todas las espadas que yo tengo, o picos o palas que sean de hierro, todo lo vendo a 5 diamantes. Y lo que sea de diamante, o sea, las espadas, palas o picos, es dependiendo lo que tú quieras, ya te doy un precio. Más que nada para que pues tengas una idea, ¿no? Ángel Antonio, gracias por tu poderosísimo like, carnalito. Depende qué es lo que busquen o quieran. ¿A cuánto la espada de diamante? Depende de cuál de todas las espadas que tengo tú quieras, carnal. Porque espadas de diamante, a ver, déjate, las voy formando para hacerte así una así como que pues un precio, ¿no? Así como que decirte, mira, la que te guste te digo un precio.
Mira, por ejemplo, tengo espadas de diamante de filo 3, empuje 1. Aspecto al fuego 2 y reparación 1. Castigo 4 y la irrompibilidad 3. Filo 1, filo 5 y castigo 3. Son las espadas que tengo de diamante. ¿Qué tal por un tótem? El tótem siempre los vendo yo por 10 diamantes. Tal vez me mancho, pero yo todo lo que vendo, mi moneda con la que a mí me compran es con puro diamante, jóvenes. ¿Quién anda fuera de mi casa para funarlo? ¿Qué anda ahí viéndome? Siento que me anda acosando. Le voy a ir a dar un espadazo. No, papu, les he dicho que no se pongan esas skins tan pedorras. Ponte una skin buena. No más, creo que a lo mejor lo dejé a un corazón, creo. Antes de que se funara. Y pues más que nada, esas son las espadas que tengo por el momento, mi buen Daniel. Si quieres alguna, pues pues me dices cuál quieres y ya te doy un precio. Normalmente lo que te podría pedir es obviamente lo que te gastas en la espada, que son 3 diamantes. Y pues ya dependiendo los encantamientos, pues por ejemplo, si quieres esta que tiene filo 5, pues te ando cobrando, pues dame unos 7 diamantes por la espada. Unos 7 por esta. O un ejemplo, si quieres esta, por esta dame unos 10. ¿Por qué unos 10? Porque tiene la reparación y el aspecto del fuego, porque normalmente casi todas las espadas no tienen el aspecto al fuego. Y de hecho no tenemos encantamientos con los aldeanos con esa mugre. Entonces más que nada por eso te pediría así, dependiendo de lo que tú quieras, ya te pongo un precio. Y ya se vistió este carnal decente. Ya se puso un trajecito bien. Eso me parece. Va a llover. Dice Nozomi, te doy uno de carbón y si quieres. Pues mira, fíjate que no lo puedo comentar en directo una cosa. No lo puedo comentar en directo. Pero pues es que más que nada para que se me traba la lengua. Más que nada para que demos a entender ese punto de lo que acabas de comentar tú. Vamos a decirlo así, hay clientes que pues hay preferencia. Así que pues si quieres dame el carbón. No es cierto. Luego sí me dicen, Lalo, ¿con qué otra cosa te puedo pagar? Pues ya, como de últimas, ya págame con esmeraldas, porque no tengo esmeraldas. Si necesitan algo, pues ya vemos con alguna esmeralda o algo así. Pellejo. Pellejo. ¿A cuánto la de reparación de diamante? Dame 10 diamantes. Pagar con cuerpo. No. ¿Cómo que pagar con cuerpo? No, ¿cómo crees? Qué bueno, ahorita que estás aquí en el en vivo, ¿no, Somi? Tengo que banearte. No, no es cierto. Te iba a preguntar una cosa a ti. Más que nada por si después entras aquí al mundo. Yo recuerdo que tú una vez me habías dicho que tú querías la armadura que tenía maldición de desaparición. Tengo ya casi toda la armadura completa, que es con pura maldición. Ay, no, esta no era mi cama. Tengo casi toda la armadura ya completa, con puro encantamiento de maldición y obviamente con cosas buenas. ¿Sí la vas a querer así? ¿O mejor te pongo los Shunklers para que tú escojas tu armadura y ya después si quieres le ponemos algo? Ya me dormí. ¿De atadura? Sí, maldición de atadura. Maldición de atadura, dije de desaparición, qué tonto. Oh, ya estamos todos durmiendo. ¿Quién se paró? Cámara, el punto naranja, váyanse a dormir, chinga. Sí, de atadura, me equivoqué. A ver, déjate la enseño. Luego ya no me la puedo quitar, dice. Ah, bueno, sí, por eso es lo que te decía.
No más, en difícil te mueres muy rápido de hambre. Te mueres muy rápido. Obviamente, a ver, ¿dónde está esta cosa? Creo que son estos. Obviamente, pues ya el día que tú te unieras, pues ya yo te pongo así y pues ya escoges tú. Es este de acá. Ahora sí que pues yo te pongo este y ya escoges tú. Lo que depende de lo que tú quieras. Si la quieres con maldición de atadura. O pues si la quieres así normal, pues ahí. Pero igual, pues dependiendo así como la quieras, pues ahí después los pongo. Dice Lalo, ¿dónde le pico? ¿Dónde le pico para actualizar el Minecraft? Si lo descargaste desde la Play Store, te metes a la Play Store, te vas a la sección de actualizaciones, le picas actualizar y se te actualiza. Escogemos mejor, ok. Ya dependiendo la que tú escojas, ya le ponemos los encantamientos chidos, ¿no? O bueno, los que falten, porque por ejemplo, este tiene caída de pluma 4 y la reparación. Solamente le faltaría la irrompibilidad. Pero es como te digo, ahora sí que pues ya ya en ese momento ya tú las escoges. Sí, pero así se actualiza el juego, jóvenes. No les puedo decir de otra forma porque si no Facebook me da cuello. Lalo, me robaron un pico de diamante. Híjoles, pa, pues que tienes que cuidar tus cosas, carnal. Si no las cuidas, puchín. Dice, ¿qué estás haciendo en el mundo ahora? Lo que estoy haciendo ahorita en el mundo, más que nada, quiero iluminar toda la aldea. Quiero que tenga una iluminación completa toda la aldea. Y quiero que haya una muralla. ¿Por qué? Porque hay seguidores no zombie que me dicen, Lalo, ocupo la noche. Les digo, va, ocupa la noche para que mates creepers, zombies o lo que quieras. Y hay muchas personas que explotan creepers, como por ejemplo aquí, y me dejan los hoyos, me los dejan. Entonces, quiero reparar toda la aldea, quiero repararla toda, aplanar todo lo que es atrás de mi casa, obviamente, y terminar la muralla, que pues ahí la voy construyendo apenas. Y obviamente iluminar todo, porque luego se van paseando así sobre mi casa, luego me dicen, Lalo, quiero la noche. Se andan paseando por aquí atrás. Y si se les explota un creeper, ellos no van a reparar nada. Porque ya he visto muchos hoyos que no reparan. Y pues es lo que estoy haciendo ahorita. Como que pues ahora sí que mejorando la aldea y poniendo yo aquí pues mi protección y toda esa cosa. Si no haces nada para ponerte a chambear. Ah, pues ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer aquí en el mundo? Digo, eso de la muralla también le puedo ir avanzando fuera de stream. Pero si le puedo mejorar algo al invernadero, pues se lo hago desde una vez. Manuel, ¿de qué era? ¿Qué tenía? Brau, no son migrantes por esos poderosísimos likes. Les agradezco el apoyo. Dice por aquí, ya me equivoqué, ya le piqué en otro lado. Es que sí, hijo. Ah, sí, era un pico de diamante normal, Emanuel. Emanuel, tú fuiste con el dragón con nosotros, ¿no? Yo me lo encontré, creo. Yo lo tengo, creo. Porque no sabía de quién era. Mi invernadero, bueno. No recuerdo ¿cómo se llama? Si era un pico de diamante normal, yo lo tengo, porque cuando se estaban muriéndose con el dragón, yo recogí varias cosas, pero eso fue una de las cosas que recogí que no sé de quién era, pero no recuerdo dónde lo puse o dónde lo guardé. Tiene que estar en uno de todos estos, pero al rato lo busco. Pero encantado, encantado yo no lo tenía. Está muy chido tu mundo, dice Bravo. Muchísimas gracias, carnalito. Dice, chale, no me puedo unir. Es que tienen que actualizar el juego, jóvenes. Lo tienen que actualizar. ¿Cuál? Gracias, encuérese. No, jóvenes, tápense los ojos, porfa. Esto lo voy a hacer rápido. Y espada no tengo, carnal. Ahí sí no me va a sacar una espada extra. Yo encontré uno en el túnel, dice ese carnal. Si no se pueden unir, es porque tienen que actualizar el juego. Jesús, gracias por tu poderosísimo like. Te agradezco el apoyo. Que hablando de actualizaciones de juego, por cualquier cosa mandamos esto por aquí. Yo me encontré una espada de hierro, pero la fui a dejar creo que a un baúl, pero no me acuerdo de quién se la dejé. Hola, bro, ¿puedo jugar? Mi buen Jesús, si quieres entrar a jugar al mundo, necesito verte activo los dos próximos streams para permitirte la entrada. Igual, la gente nueva que vaya llegando al en vivo, necesito verlos activos para que yo les permita la entrada al mundo. Por aquí, déjenme ver si me pasa algún otro comentario.
son jóvenes, a mí me sacan el pack, pero yo no ando robando. Dice, yo perdí espada y pico, pero ya ni modo, dice el buen Daniel Hernández. Sí, porque yo encontré un pico así normal, pero a ver, déjenme ver en qué lugar lo guardé. En un Shunkler yo lo terminé guardando y dije, ah, pues lo voy a guardar y ya después si sale el dueño, pues se lo damos. O solamente que lo haya metido a los del Jorge. Neta, bro, dice... Yo y llevo una semana, dice Jonathan Guadalupe, Jonathan Guadalupe, tal vez sí llevarás una semana siguiéndome, pero es como les digo, que sean en vivo seguidos. O sea, no crean que ya te seguí desde hace una semana y ya me puedo meter a tu mundo. No, eso no es ser activos, jóvenes. El mundo es para puro fan destacado y gente activa de la página. Yo encontré un pico encantado. Yo, Lalo, fuiste a matar el dragón. Lalo, no, yo. Y esa espadota. Dice, quedamos 7-0 en el PP. Déjame entrar, no sé. Nambre. No más, ¿qué onda? Ay, vamos a... Ay, creo que ya los puedo... Ay, pero está muy grande esto de aquí. Ay, manden a ese güey al quinto infierno. Mi compu está un poquito así medio lenta y no lo puedo mandar a fusilar. ¿Le damos van al joven? Sí, yo digo que sí. Che, niño payasos, che, niño rata. Solamente quería entrar al mundo a joder, son de las típicas personas que hacen eso. Ay, el Emanuel sigue esperando aquí el pico. Déjalo, busco, Emanuel, porque no sé dónde lo dejé. ¿Sí o qué? ¿Qué opina el chat? Yo digo que sí, lo mandemos a lo mandemos a dormir. Un pico de diamante. Ah, aquí está. Sí, porque esto fue lo que yo me encontré, Emanuel. No, o sea, viendo los directos, solo que no soy fan destacado. Es lo que estoy esperando. Ah, ok, mi buen Jonathan, ok. Ay, cómo cambio la vista. Toma, carnal, mi buen Emanuel. A ver, déjenle, doy que actualizar porque no puedo leer acá. Dice Jonathan que sí. Se sintió el joven, sí, llega a pasar. ¿No les parece a veces lo que les llego a comentar? Pero aunque me diga la misa que quiera, aunque me diga la leyenda que él quiera, siempre termina haciendo lo mismo. Déjame entrar, Lalo, yo no soy así, yo sí voy a respetar tu mundo. 5 minutos después, una casa en llamas, una casa con TNTs, unos hackers, o sea... Ya me la sé, jóvenes, ya me la sé. Por eso siempre les pido de que si quieren entrar al mundo necesito verlos activos en los en vivos al menos 2 seguidos. Después de donde ustedes entraron. Pero esa historia ya me la sé. Pero aquí está prohibido llorar. No más, y eso que te has perdido, algunas lloriqueadas de unos que dices, no ma, qué rollo con ese carnal. Si es una regla tan simple o es un simple juego. Se ponen muy cañones que dices, no ma, qué pedo. What the fuck con los niños. Obviamente la muralla va a ir rellena de tierra, no crean que es así de hueca y todo feo. Después le voy a hacer un diseño más o menos, o sea, no crean que la voy a dejar así toda horrible.
Porque sí, al principio sí parece una muralla así toda muy horrible y muy básica, pero no, sí le voy a dar un diseño. ¿Cómo ahorita sí no se pudieron unir muchos porque no lo tienen actualizado el juego? En otros días siempre se miden aquí y ahorita sí lo tienen que actualizar apenas. Ah, bueno, pero si quieres que le haga una modificación a tu invernadero, me avisas. Dice, ¿puedo entrar a tu server, bro? Dice José Eduardo. Mi buen José Eduardo, el mundo es para pura gente activa de la página y puro fan destacado. Si quieres entrar, necesito verte activo los dos próximos en vivos para que puedas entrar, carnalito. Me lleva, no me traje cama. No me traje una camita. Duerme, Lalo. Ahí voy. Ahí voy, jóvenes. Permítanme tantito. Dice, tráiganle unas faldas a las niñas para mandarlas a lloriquear. Tiran la Barbie ya sea porque no los dejo entrar o porque pasa algo en el mundo y también terminan tirándola. José Eduardo, gracias por ese poderosísimo like. El último que me hizo aquí, pues su, vamos a decirlo así, como que su escena fue el Jorge, que pues andaba peleando por un Shunkler imaginario. Un Shunkler que supuestamente perdió, pero bueno, eso ya pasó. Tal vez la hubiera hecho de tres espacios. Pero bueno, ya la dejé así. Qué bueno, siento que sí me emocioné y la hice muy alta. Después veré si le bajamos un nivel o algo así. Verde, casi me caigo. Oigan, por cierto, ¿alguno de ustedes sabe cómo se saca la miel? ¿Se saca igual así como si sacara la leche de la vaca o cómo se saca la miel? Yo nunca he intentado hacer eso de sacar un cubo de miel, pero no sé qué es lo que se necesita para sacarlo. Más que nada porque tengo una como que una idea o una teoría de hacer algo que creo que se puede hacer aquí en Bedrock. Creo, no estoy muy seguro. Dice, Lalo, deséame suerte en el PP, no mató por voltear a leer, me dio un chingadazo. Pero suerte, mi buen Alejandro Vázquez. No, te acercas al frasco con un panel y clic derecho. Ah, ok. Es que nunca lo había intentado. Nunca, o sea, yo realmente veo los panales y pues ahí los dejo. O sea, no soy así como que recoger la miel o algo así. Digo, a lo mejor mi teoría no sirve, pero pues quiero hacer el intento. Más que nada, el intento que quiero hacer, en Java hay una forma de como que de teletransportarte por medio de la arena de las almas y con agua. Aquí en Bedrock creo que es con la miel, jóvenes. Más que nada, por eso como que me dan ganas de sacar un poco de miel. Igual y ahorita podría irme a minar un rato, porque pues como no están las personas que luego pues sí me dan miedo que se metan a mi casa o algo así, pues sí me podría ir con una tranquilidad. De que pues sí, cero robos, ¿no? Es con hielo, ok. Es con hielo. Creo que voy más rápido si le hago así de esta forma.
Ahora sí que pues le llamaría yo como que el auto-TP. Más que nada por si me fuera así muy lejos, pues ya podría regresar muy rápido. Pero obviamente pues alguien tendría que cerrarme la escotilla y esa cosa. ¿Quiénes están aquí adentro? Sigue el Emanuel y el buen Eduardo. Si es que no, ya jóvenes, yo no puedo hacer eso de lo que antes hacía. Ahora sí que pues cada uno debe de buscar la forma de actualizar el jueguito. Yo pues les recomiendo que la hagan a la forma la oficial y punto final. Si no, pues aquí a mí me dan cuello. Me lleva. Que bueno, igual de todas maneras las esquinas a lo mejor las termino rompiendo para hacer las torres. Porque pues les digo, si quiero hacerle así como que un diseño medio padre. Y pues obviamente le quiero poner unas torres. Yo les recomiendo que busquen en Google y revisen el canal de Discord descargas de la página. Exacto. Pero no muchos lo hacen, muchos lo quieren a la forma fácil. A la forma que dices, no ma carnal. Si es una cosa tan sencilla. No me apenas vamos con el primer muro. Bueno, me refiero de este lado. Que sí, en las partes donde está la montaña, yo creo que ahí sí no voy a poner nada. Más que nada porque siento que no hace falta que la conectáramos por ese lado. Si el lado nos quieres... Ay, ¿por qué se me prendió esta cosa? No, apreté el contrario. Ah, caray. No, más no sabía. Dice, Chelalo, nos quieres vigilar. Pura patraña, que es para los mods. Nos quieres encarcelar. No nos dejes, no nos dejemos, banda. Y revelémonos ante el streamer. No. No es por eso. Alan, gracias por tu próximo like. No, Somi. Es en serio. Es por los mods y porque la gente aquí me destruye las cosas. No se rebelen contra mí, jóvenes. Ahorita los voy a tener aquí a todos en el juego haciéndome huelga. Ya se unió Alan. Nada más, creo que Alan es una de las únicas personas que lo tiene comprado. Encarcelarnos. Ahorita ya les voy a pedir comisión por vivir aquí en la... Dentro de la muralla ya les voy a empezar a cobrar una renta, jóvenes. Todos contra el Lalo y quemémosle la casa. ¡También es tu casa! Te recuerdo que es tu casa como mía. Voy a demandar a Nozomi, la voy a demandar. Dice pueblo. Pueblo, no mames, puteamos a Lalo y la casa la dejamos así toda bonita porque igual vivo yo. Igual yo vivo ahí. No, ¿por qué me quieren madrear? No me madrín. Lalo, ya llegué, ¿puedo entrar? Sí, mi buen Ángel Antonio, sí puedes entrar. Pero recuerden que tienen que actualizar el juego, actualícenlo. Dejen quito las papas, porque si no, ahí se quedan. Madrazo.
Se me anda revelando, se andan revelando. Anda apoyando la revolución, jóvenes. No le hagan caso. Yo siento que si todos les pusiera lo de pegar, sí vendrían a madrearme. No lo sé, es una suposición. Igual a lo mejor me equivoco y no pasa nada. Sí, tengo la 1.19.20. Ah, entonces sí puedes entrar. Ya no me acuerdo cómo te llamabas. ¿Cómo te llamabas? ¿Me recuerdas, por favor? Porque no me acuerdo cuál era tu nombre. Para por si me equivocara no sacarte. Porque no recuerdo cómo te llamabas. En la computadora, ¿cómo le hago? Dice... Ah, ok. Más que nada para no sacarte, carnal. Luego llegan personas y me dicen... Lalo, ¿por qué me sacaste? Nomás que no sabía quiénes eran. Y yo pensaba que se me unían personas así nomás por unirse. Y luego los expulsaba. Sí me pasaba. En computadora, ¿cómo le hago para actualizar? Golem de Hierro asesinó al Lobito. Nomás ese Lobito... Lo están matando. Que por cierto, no he visto ese canal que venga aquí a saludar. Vamos a mandarlo como visitante. Le voy a poner... Primero saluda a Lobito y luego juega. Oh, ya saludó. Ni siquiera me di cuenta. Rubén, gracias por tu próximo like, canalito. Gracias por ese like. Ay, pero el papu no se va a poder dormir. Ahí está, aún así abandonó por su propia cuenta, eso me parece bien. Dice Nozomi, anoche me desvelé, te desvelaste jugando. ¿O cómo estuvo la desvelada? Déjenme invitar al buen Ángel, porque ni siquiera viene. Ya lo invité. Ya le mandamos la invitación. Estaba viendo anime que no vi en un mes y todavía me faltan 7 horas para terminar de ver lo que no vi en un mes. Ah, no más. No más, pero pues qué chido que ya puedes estar viendo así un ratito así los animes, así, estando jugando un ratito. Eso me parece bien. Pero igual, no te desveles tanto, si no luego te van a andar haciendo daño. Dice, saludos mi buen Andrés Cruz, bienvenido al stream, papu. ¿Quién me había dicho que tenía piedra? Creo que era este carnal de acá. Déjenme ir a robarle piedra. Bueno, que no es robar. Es que me dijo que podía agarrar piedra si yo quería. Cállate que te tengo coraje porque viste la película y todavía yo no. Apenas hoy. ¡Ay! Perdóname. Mira, si quieres para la próxima que salga te espero. Es que cuando me avisaste que ya estaba, pues la busqué. Y pues la vi. No me tengas coraje, perdón. Para la otra sí te espero. Y si quieres la vemos en Discord. ¿Dónde está la casa de este enfermo? Este carnal tiene trampas en su casa. Tengo que tener cuidado porque la última vez caí en una de esas porquerías y casi me muero. Pero no la veo. No veo la entrada.
Lalo, revelaste mi trampa y ahora no van a caer. Sí van a caer. Bueno, yo caí, pero yo digo que sí caen. ¿Dónde está su casa? No la veo, no la encuentro. Yo solamente que es un hoyo, te metes al hoyo y ya de la nada es la casita, pero no la veo. Pues sí, en Discord o en dúo. Va. Sí, pero ya no lo vuelvo a hacer. Te espero. Te espero para que las veamos. Sí, te pasaste, Lalo. Pinche Lalo mamón. ¿Qué te costaba esperarte? Ah, acá está el carnal. Por acá vives. Nomás se me olvidó tu casa, carnal. Este carnalito tiene una trampa. La otra vez caí. De hecho, lo subí a TikTok porque me mandaron el clip. Y se pasó de lanza el carnal. Porque sí, no tengo, nomás se acabó la piedra. Pensé que sí tenías piedra, carnal. Ah, tienes 10, me sirve. Y a ver a quién más le saco piedra. Semejante animal. Sacando un cohete ahí. Manuela Chávez, gracias por tu like. Rubén, gracias por tu poderosísimo like. Creo que a Rubén sí le agradecí. Yo el que estaba pensando ver apenas, no sabía si sí verlo, más que nada porque todavía tengo así como que, no sé. Estaba pensando en ver porque muchas personas ven mucho ese anime que se llama de Demon Slasher o algo así se llama. No sabía si verlo, o mejor ver el que me mandaste, el que se llama Overlord. No sabía cuál de los dos ver primero. Pero en lo que andaba decidiendo cuál veía primero... Andaba viendo unas escenas de Saw todavía. No de la película, sino de el anime así normal. ¿Quién más puede tener piedra? Creo que aquí dentro de esta tienda tienen piedra. Yo tengo piedra en mi casa. ¿La puedo agarrar, Daniel? Sé dónde vives. La puedo tomar, mi buen Daniel, porque sí sé dónde estás viviendo. Vives como que por aquí abajo sobre la tierra, aquí abajo. Bueno, ya vine a agarrarla. Igual, si algo necesitas después, me pides. A lo mejor me vas a decir, te la vendo, Lalo, Ah, caray, ¿cómo entro? No me dejó botón. Yo después lo reparo, carnal. Ah, caray. Que no tengo botón, carnal. Tengo que entrar de esta forma. Dice Alejandro Vázquez, ya entro, ok. Ahorita te lo reparo, Daniel. ¿No crees que así te voy a dejar este desmadre? Es que no había botón. Ah, mira, aquí sí hay botón para salirme. ¡Ah! Me falta un bloquecito de madera. Lo puse en un lugar donde no iba. Qué tonto. Ay, no te pagues tú. Ahí está. Aquí estamos. Pum, ahora sí. Pues a mí me llamó la atención el Demon Slasher, lo vi como me... No está muy interesante para mí, lo que tiene de atractivo es su animación, es lo que le veo a ese anime, ¿ok? A mí me llama la atención por lo que te digo, porque he visto que muchas personas hablan de él y lo comentan mucho, que me quedé así como de, pues a ver, como que, pues a ver si está interesante o qué onda con eso. Ay, sí tiene mucha piedra, me la voy a llevar toda. Pero le voy a dejar aquí cosas que no necesito porque necesito cargar cosas. Ay, no, ese no, ese no. Y así. Vámonos. Hey, Jimmy David, gracias por tu like. Dice, hola, hola, mi buen Jimmy. Dice, ¿te gusta el romance, Lalo? Pues sí. No recuerdas a qué límite era la piedra, pero esa la puse así.
Sí me gusta, con decirte que no sé si tal les van a decir, no más, cómo un hombre ve eso, pero llegué a ver algunos doramas. Eso sí te puedo decir. Vámonos por acá. No sé si irme a dormir o... Bueno, mientras no sea tormenta eléctrica, sí me voy. ¿Quién sabe qué le pasó a mi cama? No sé dónde la dejé. La terminé perdiendo. De hecho, hubo una vez, no recuerdo cómo se llama esta película. Unos amigos me habían comentado que iban a ir al cine cuando apenas había salido la película de Yu-Gi-Oh! Aquí en Latinoamérica. Ellos comentaban que iban a ir a ver una película de igual de romance, que era de anime. No recuerdo muy bien el nombre, pero sí recuerdo bien la cara de los personajes. Y sí me quedé así como que después vi los trailers y dije, no mames, como que sí se ve interesante, así como que de verlo o verla la película. Oye, Lalo, no puedo romper. Ah, perdóname, carnal. No puede hacer nada porque pues todo te lo bloqueé. Ahora sí. Ahora sí, Lobito, ya creo que ya puedes jugar, carnal. Anaí, gracias por tu próximo like, bienvenida. Dice, oye, ya lo he leído. Te mando como visitante, pero ya se lo quité. Déjale, escribo ahí, porque si no, ya se lo quité. Por no saludar en el directo. Hola, primo, buenas, bienvenida. Ya te lo quité. Jóvenes, recuerden que necesitan actualizar el juego para que se puedan meter al mundo, porque muchos ahorita no pudieron meterse por eso, porque no les aparece mi mundo si no lo actualizan. ¿Cómo se llama esta película? Otra, una que sí andaba viendo, pero nunca la terminé de ver. Es una que es así muy, muy conocida por todos. Que es así como que... como que cambian de personalidad la chava y el chavo. Como que cambian de personalidad. Como que un día están en un cuerpo de alguien y de uno y el otro. ¿Cómo se llama esta pinche película? A ver, vamos a buscarla. Digo, no es un anime, pero pues al menos fue una película así. Puedes agarrar, pero las siembras. Tu nombre, esa. No me acordaba el nombre de esa cosa. Esa la andaba viendo, pero nunca la terminé de ver. Como que la dejé a la mitad. Se llama Your Name. Exacto, esa. Estos son para ti, dice 3D Real Cano Colgir Fuca. Y si te quieres deprimir, chingón, y llorar para desahogar. No uso. Quiero comer tu páncreas, película. Ok, deja copio todo tu mensaje. Y las veo. Uy, mataron a Dan Alex. Creo que se quieren dormir. Creo que se quieren ir a dormir. Y yo aquí copiando nombres de series y películas y ese show. Nunca me agradeces. Ay, sí es cierto. Vuélvela a mandar, carnal, porque sí se me olvidó agregarte ahí, carnal. Se me olvidó. Y tenías razón, sí se pueden tener a los dos. Ya, jóvenes, ya me voy a ir a dormir. Saquen al que no duerme. A ver. Me lleva. Estaba escribiendo. Como tengo dos teclados aquí, siempre me equivoco. Ahí está, ya lo guardé. Ok, pues yo las veo, Nozomi. Yo las veo y yo las busco. Porque igual sí, yo sigo a ver esas cosas.
Es más, mi buen Juan José, mándamelo y a ver si ahorita te agrego. De poco a poquito va creciendo el setup, dice Nozomi. Sí, de poco a poquito. Hoy mira Trinity 7, ok. A ver, déjalo copio. Trinity 7. Yo siento que aquí sí me hace falta un poquito como que un teclado. Un escritorio como el que tiene el Omibet. El mío es nada más esto de aquí enfrente, jóvenes. Y tengo aquí un mueble donde tengo aquí la otra lab. Como que siento que me hace falta así un escritorio como el Omibet. No lo han visto a él porque él no enseña su cara. Pero su escritorio es como en L. Y realmente pues sí tiene espacio así como que para poner aquí sus cosas y acá. Siento que aquí me faltaría algo así para nivelar. Ricardo, muchísimas gracias por tu próximo like. Ya te lo volví a mandar el código. Es más, carnalito, ahorita que voy a terminar el en vivo te agrego en stream para que veas que ahora sí te agrego. Porque te había dicho que te agregabas y sí tenías razón con lo que te había dicho, que si podías tener a las dos, a los dos, dos evoluciones de los dos Pokémones. Y tenías razón, entonces sí te tengo que agregar. Cuando seas famoso, me llevas a vivir contigo, porque hashtag interesada. A dar la vuelta, a dar el rol y toda esa cosa. A disfrutar de los viajes y toda esa onda. Muchas personas luego preguntan así, ¿cuál es tu meta en la vida? Pues realmente, a mí no me gusta ponerme así como que propósitos o metas. Yo siempre les he dicho que a mí me gusta como que la vida me sorprenda. Pero sinceramente a mí lo que más me gustaría así como que lograr así de hacer, es así como que viajar mucho. Yo sinceramente siempre he tenido así como que las ganas de viajar tanto a Japón como a Corea. Obviamente no a Corea donde te matan, que es creo que Corea del Norte, ¿no? No me refiero a Corea. Pero como que siempre me han dado ganas de como que de ir como que hacia esas zonas. Digo, todo se puede a lo mejor tarde o temprano en la vida. Mientras uno se ponga a ahorrar chingón, todo se puede lograr. A mí no me gusta viajar, bueno, ya no. Pero pues para conocer unas nuevas zonas o algo así. Bueno, siento que, bueno, no sé. Mejor me callo. Iba a decir algo, pero mejor eso después te lo digo a ti nada más. Porque vayan a decir así como que esté diciendo cosas de más, ¿no? Información privada. Lalo, abre un OnlyFans. No, ¿por qué un OnlyFans? No. No, ¿para qué un OnlyFans? Cruz Miguel, gracias por tu próximo like, carnal. Gracias por ese apoyo. Luego me dicen aquí que luego... eso ya no me pasa, eso ya nunca me ha pasado aquí en los en vivos. Pero anteriormente en la otra página sí me pasaba mucho que me decían... Lalo, mándanos fotos de tus patas. O unos me decían, vende las fotos de tus pies o abre esa cosa. Y me quedaba así como, no, espérense. Se gana chido. Sale como unos amigos que se toman fotos de las patas y las venden ahí, cámara. Hola, ¿puedo agarrar hierro de la granja? Sí, carnal, sí puedes agarrar hierro de la granja. Ay, cabrón, casi me dio un azotón. ¿Qué rollo? ¿Me atrabé o qué show? Ah, no. Por un momento pensé que estaba atorado por ahí, yo no sé.
Rayos, creo que es de este lado, sí la hice muy alta. Ya la regué, ya ni modo. La hubiera hecho un poquito más chica. Kevin Benavides, gracias por tu poderoso like, carnal. Gracias. Entra, pero no robes, dices, carnal. Que quede bien hecha. Eso sí, mi idea es obviamente hacerla así como que de dos caminos. Obviamente todo lo, no va a ser hueca, porque no quiero que sea hueca, quiero que sea de pura tierra por dentro. Más que nada para que tenga un relleno, ¿no? Y pues obviamente pues sí pienso hacerle un diseño bonito, así que se vea padre, o sea que no se vea tan horrible. Oye, ¿te puedo ayudar a encontrar más minerales? El lobito me da un poco de ruido porque casi nunca está aquí en los en vivos y... Y más que nada, bueno, en el mundo. Más que nada para que no les vaya a robar, jóvenes. Aguas. Aguas, muchachos. Ponle lava. Ponerle lava. Pues igual. Lo que sí quiero hacer así muy chido, así... Obviamente, que sí queden bien. Son las puertas. O sea, tal vez sí ponga así como que entre los muros puertas de hierro, así para que se salgan y se metan fácil. Pero sí quiero hacer un diseño así muy chido de unas puertas grandes. Y más o menos tengo así como que la idea. Lo funamos sin problemas y roba. Así como todos los que hemos funado así de rápido, por rateros. La última vez que funé a alguien así por ratero, fue porque siguió de necio. Le dije que no podía meterse a la casa de los demás porque solamente se metía a robar. Y me mandaron video donde lo vieron que se andaba metiendo a casas de otros y sí me quedé así como, no, ya valistes, mamastes, vas para atrás. Ah, qué bueno, eso ya no lo supiste tú, Nozomi. Pero el que nosotros baneamos, bueno, del mundo de Minecraft, que fue por, bueno, que estaba utilizando el toolbox y toda esa cosa. Porque no son hackers, o bueno, son o como se le diga, ¿no? Todavía siguió llegando los en vivos a decirme, Lalo, ¿puedo jugar? No, ma, carnal, si ya te expulsé desde hace un chingo. Y siempre que le digo el comentario, siempre regresa a decirme lo mismo de, Lalo, ¿puedo jugar? No, ma, carnal, o sea... Ni siquiera se queda en el en vivo para que me escuche que ya está expulsado del mundo. Y sigue llegando al en vivo a veces, así como que muy rara vez vuelve a venir. Pidiéndome así de que si puede jugar. O sea, no me dice así como que, vuélveme a dejar entrar, ¿no? Me dice así de, ¿puedo jugar? Cheater, eso. Lalo, quiero una estatua bien chingona del Eren tapando el agujero. Lalo, no te saludo. ¿Dónde está la aldea? Pues pues por ahí, tienes que encontrarla. Menos 579 102. Y menos 616. Ahí me pasé. Pon a chambear al güey que estaba caminando abajo. Había un güey caminando aquí abajo. Qué grosero es, Lalo. A ver, échate un papure. ¡No, hombre! A la madre, sí, llegamos a las 30 reacciones. ¡No, hombre, papu! Oigan, sí, ¿quién no está jugando en el mundo? ¿Quién se está haciendo, ¿quién se, la mera neta, ¿quién se está haciendo, güey, para que venga aquí a ayudarme? Ahorita los voy a ir a revisar y donde vea a alguien que no está haciendo nada, véngase a ayudarme. Ahorita lo voy a explotar. ¿Qué robo, Lalo? ¿Por qué robo? ¿De qué me hablas?
Zombie asesinó a Danolex. No mal, lo mató un zombie. ¿Quién me hizo esta cosa aquí de tierra? Un papure y te digo, llámete Kudasai. Dice Jorge, H, H. Es que es un llámete Kudasai, venga. El Lalo no la pensó ni dos veces por el llámete Kudasai. Lalo, ya no me dices quién te gusta. ¿De qué me hablas, Brincho? Yo tengo una pregunta para ti, Ángel Mantequilla. ¿Por qué Brincho? A lo mejor ya me lo habías contado una vez, pero ¿por qué Brincho? O sea, no creo que en tu INE diga así, Brincho. No te creas. Déjales, hago el papure, porque si no luego me van a empezar a extorsionar aquí y me van a estar diciéndome, ¡Lala, el papure, el papure, el papure, el papure! Yo te ofrezco un ya... ¡No, gracias! De Fabio. No, yo para qué quiero un llámete Kudasai de ese pinche pescado. Déjenme voy a dormir, muchachos. Ah, sí me llamo. ¿Te llamas así tal cual, Brincho, Brincho? Nah, no te llamas así. Ahí está, me acosté a dormir. No, Lalo, si hago el papure o no lo hago. Gabriel, muchísimas gracias por tu poderosísimo like y por el follow, carnalito. Gracias por esas reacciones, carnalito. Ángel Brincho. ¿En serio? Asu. Dice el buen Ángel, a dormir. Ya me acosté a dormir, jóvenes. Ya me acosté a dormir. Dice por aquí. Como el güey de las islas Moyolali Matatrón. Oye, sí, cierto. La otra vez andaban comentando eso aquí en mi casa. De los nombres tan raros. Y andaban comentando el nombre de ese güey. Y sí, qué onda, ¿eh? No, es como me voy a llamar así, Lalo. No, pero es como dicen los homies, sí, cierto. Hay algunas personas que se llaman así. Que tienen nombres muy raros. Por ejemplo, ese güey que se llamaba así. Me acuerdo más del de Matatrón, ese güey. No, Lalo llega volando como un pinche pájaro. Aviéntate el papure, nada más tengo 3 de pila, dice Juan José. Ay, sí lo hubiera hecho más, sin albur, sí lo hubiera hecho más gruesa. La muralla, no sé, a un pasillo de 3. Dice, es por un personaje de Watch Dogs. Nada más con el tiempo se deformó. Ah, ok. Reacciona a las islas de ese video. O ya se reacciona a las bromas de Lauler. A ver, ahorita vemos, a ver. Déjame, voy para mi casa. Más que nada por si se hace de noche. Estar ahí tranquilos y reaccionamos a ese. Sí, porque si me quedo ahí donde estoy, sí me andan matando y es lo que no quiero ahorita. Me voy a quedar aquí cerca de mi cama por si me dicen de que Lalo, vete a dormir o algo así, pues ya me voy a dormir. ¿Quién dejó su like? Jan Carlos, bienvenido, gracias por tu poderísimo like, carnalito. A ver, vamos a ver ese. Dice Danolex se unió al juego, bienvenido. ¿Pero cuál será? Dice Fabio Blanco, ¿qué? Págale a los del mundo para que te ayuden con la muralla. No les voy a pagar. ¡Ah! Ya me acordé de este güey, Es que luego yo los ubico por jeta. Yo luego los ubico por la jeta. Dice...
Alejandro Vázquez, gracias por tu poderosísimo like, te agradezco el apoyo, carnalito. ¿Cuál de todos vemos? Free Fire es del diablo, le llamamos a de Sonora Gale. Su hija fue aceptada como actriz. No, siento que está de estar bueno. Que se conformen por jugar. Dice Fabio, ¿qué pex? ¿Qué onda, Fabio? Bienvenido. Y el papo el halo, al rato, ahorita se los hago, muchachos. Hola, soy nuevo, saludos, dice Giancarlos, bienvenido mi buen Giancarlos. A ver, voy a video reaccionar al que se llama Su hija fue aceptada como actriz, no por... Porque, pues no sé, siento que esa clase de bromas sí están así como que, pues, what the fuck, ¿no? Pero igual, si te sabes alguno, ponemos uno así respecto al que... Ya pícale, de los que tú sabes, pero bueno, a ver, venga. ¿Qué onda, gente? Pues, en esta ocasión vamos a hacer otra broma. Recuerden que tengo que, mientras reaccionamos, van a decir, ya, Lalo, ya cállate. yo no les voy a hablar porque si no, no me escuchan, porque escuchan más fuerte el audio de una cosa que la mía. Pero bueno, ya, punto final. ¿Alguien tiene pan? Ay. Vamos a leer lo que nos dice este vato, men. Dice, ¿qué onda, jefe mapache? Mi hermana ha estado buscando trabajo todo este mes. Estaría chido que llames a la casa y digas que fue aceptada en un casting para hacer películas. Ya saben, ahí lo van a poner. Y así le vas inventando cosas a como quieras. El número se llama Carolina Zúñiga. Ok, a ver, vamos a darle, locos. Dice, no, mejor el del Monten el cabezón. A ver, ahorita lo vemos ese. No, Lalo, primero el papure, se me va a acabar la pila. Está la repetición del en vivo. Bueno. Buenos días, ¿se encuentra Carolina Zúñiga? ¿De quién o qué? Bueno, yo soy el representante de una agencia. Le llamamos de Latina 69 y bueno, nos complace anunciar para que le diga la noticia. Nos complace anunciar que Carolina Zúñiga fue aceptada. ¿De qué? A ver. Somos una empresa para hacer, bueno, videos para adultos. Y pues vino, no sé si le... A ver, está hablando de mi hija, ¿cómo? A ver, ¿qué tiene que ver eso? A ver, cálmese, señor, cálmese. Pero a ver, es que espérame, ¿no? O sea, es que, ¿cómo vas a creer? Mi hija es una... Ah, o sea, todos los días rezamos a la hora de la comida y la... Rezamos, sí, gracias, mamón. A ver, déjame le explico, señor, a ver. Ella vino y hizo casting, ya nos había comentado que había... ya había trabajado en este rubro. Me dijeron... No estamos interesados en eso, Rafa. Me dijo que hasta le decían Roxy, que ese era su nombre artístico, señor. ¿Qué? Ella vino conmigo, o sea, yo no fui con ella. Ella vino conmigo y ella hizo, bueno, su casting y todo. Y bueno, la verdad es una diosa, la verdad. ¿Qué le digo, señor? Por favor, quítale a ella de su lista de aceptadas. No sé cómo le digan ustedes, pero... Por favor, necesito... Que... ¿Por qué ella no puede hacer lo que ella quiera con su cuerpo? Ella es libre, señor. No. ¿Usted cree, quién es para detenerla? Soy su padre. ¿Cómo cree que voy a tolerar que mi hija haga ese tipo de cosas? Creo que realmente estamos en un momento donde no podemos estar dependiendo de ese tipo de cosas. O sea, yo le di estudios... A ver, pausa. Dice Fabio, Lalo, entonces sí le vas a dar un beso a Liz. ¿Por qué te burlas de las costumbres de los demás, Lalo? Dice, ¿cuál? Ah, no, Somi, es de lo que se refieren del día que te dije que estaban usurpando la cuenta de Liz. Y es este carnal que se llama Ángel Brencho. Ángel Brencho, ¿por qué siempre le digo Brencho? Ese que se llama Ángel Mantequilla estaba usurpando el Facebook de una persona que, si tú te acuerdas, llegó aquí diciendo que se llamaba Liz y que dijo, Lalo, regálame un beso, Lalo, dame un beso, algo así. Era este güey de aquí, era este papu. Pero el Fabio dice que sí le voy a dar porque Liz me lo pidió, pero no, era este cabrón que andaba pidiendo el beso. Pero bueno, ya pasé el contexto de eso del beso. ¿Por qué inventas cosas, Lalo? Ah, chúpenla las dos. Ya está graduada. O sea, ella tiene que depender de otro tipo de trabajo. ¿Cómo me va a venir a decir usted? Aquí pagamos muy bien, ¿eh? Yo creo que no gana esto en ningún otro lugar, ¿eh? En ningún otro lugar gana. Mire, para que vean nomás que no somos cual... No, realmente no me interesa ver nada.
Le voy a comentar nuestros actores, los mejores actores que tenemos, para que vea que no somos cualquier ahí productorcilla. Uno es Jason el despotrador, no sé si le sonará. Freddy el seductor y Myers el taladrador. ¿No le suenan? Todos nuestros muchachos estuvieron contentos con ella. Y ella también se fue muy contenta aquí después del casting. O sea, la verdad, usted le está negando a su hija un triunfo, pues, en su vida. Yo no le estoy faltando el respeto, señor, en ningún momento. O le falté al respeto. Yo solo estoy diciendo que vaya, nuestros mejores hombres quedaron, bueno, actores quedaron fascinados. No, no le gustaría que su hija sea una estrella. Que la conozcan en todos lados. O sea, vaya, aquí ya hasta le pusieron la mosquetera. Porque es una para todos y todos para una. Vaso de agua, vaya, vaso de agua. No se le niega a nadie. No le estoy faltando respeto, señor. Ella tiene el potencial para ganar un premio. ¿Sabe qué es un premio? Me vale madre, bueno, el premio es como un Oscar, pero para nuestro rubro. Si eso ella es lo que quiere y lo disfruta, ¿por qué lo va a detener? ¿Por qué la va a detener? Deje que su hija viva su sexualidad plenamente. Es una diosa, señor. Es una diosa. Se lo han dicho. Es una diosa. Mire, la verdad es que nosotros somos una empresa amateur, señor. La necesitamos. Tener una diosa así con nosotros sería lo máximo. Tiene futuro, señor. Entienda, tiene futuro. Nos llevará al éxito. Se puso bien. Oh, estuvo muy chida, estuvo muy, muy buena, loco. Así le vamos a llamar a Brincho, la mosquetera. Ey, pendejo, no te van a banear. ¿Por qué me van a banear? Dice Lalo, el ¿qué? ¿Qué onda, mi buena Alexis Rangel? Bienvenida al stream, Juan el Caballo Loco. Dice, lo voy a mandar al canal. Ah, pues sí. Si quieren ir a descansar, pues va. Brincho la mosquetera. No, va. Yo normalmente cuando los llego a ver videos de este mono, me los he encontrado así que pues en TikTok o los cachitos que son así muy chiquitos en Face. Pero nunca he sabido si les vuelve a regresar la llamada para decirles que es broma o algo así. O no sé si esto que falta del video es puro cuento y plática. A ver, déjenme ver. Estuvo muy chida. A ver, vamos a llamarle de nuevo, a ver. Así le voy a llamar otra vez, qué pido. Ay, loco. A ver, espero que no se lo haya tomado mal. Muy mal, ¿verdad? Porque mal se lo tomó. Hey, buenas tardes. Soy el que la llamó ahorita hace rato. Era una broma. Solamente le quería decir que era una broma, que su hija nos me mandó pues a hacerle una broma, sí, por ahí. Sí, mijo, ya hablé con Brenda, ya me comentó. Ah, ya le comentó, qué bueno, me quedé un poco. Ya. Como que se enojó mucho y yo dije, a ver, no. No, me sacaste un susto, no, hombre, ya me comentó, ya está. Ya, tú eres el mapache, ¿verdad? Sí. Bueno, ya no soy mapache, pero sí. Okay. Sí, ya no me le está diciendo que sí. Sí, ya no me le está diciendo que sí. Fusilaron a Fabio. Dice, él hace directos en Face, dice el buen Emanuel. Dice, no soy el cabezón. What the fuck. A ver, busquemos el otro.
Ya que ya estamos aquí por los YouTubes y toda esta cosa. Nomás, tu novia te engaña conmigo, verde, esa debe estar bien chido también. Siento que se han de pasar de lanza. Ese del baneado de Free Fire y toda esa cosa, siento que han de estar, no, siento que han de estar muy chidos. Ay, no te voy a suspender tú. Sale, ahí nos vemos, me voy, ¿qué? Me voy a casquetear. Ok, cuídate mucho, mosquetera, nos vemos después. Gracias por estar aquí en vivo. Lalo, ¿por qué no tienes bigote? Sí me sale bigote, jóvenes, pero yo normalmente siempre me lo quito. Lo que sí me he dejado a veces es la barba. No me dejo el bigote porque no me gusta cómo me veo. Igual, si en algún momento tienen la curiosidad, pues si quieren me dejo la barba. Pero el bigote siempre me lo quito porque no me gusta cómo se me ve. ¿Puedo agarrar cosas del almacén? Sí, sí puedes agarrarlas. Déjenme ver si me salté algún comentario de acá. Mataron a Danolex un buen de veces. Un rato por ahí lo mataron. No, Somi, el video que me decías así lo busco. El otro que me habías comentado. ¿Cuál me había dicho? Monten el cabezón. Sí, ¿lo encontraré solamente con esa frase o tendrá un nombre? Ah, caray, permítanme tantito. One moment, please, muchachos. Ya, listo, ya estoy. Tuve que tapar tantito la pantalla. Vinieron a pedirme mi INE y toda esa cosa. Es que a Lalo le sale bigote de Cantinflas. Pues, sinceramente, creo que sí. Siento que sí. Motel de El Cabezón. A ver. Ay, si quieren dormir. Perdónenme. Ay, no le di buscar. Ahí está, es este de aquí. ¿Para qué un banco? Dice, Lalo, duérmete. Ya me fui a dormir, jóvenes. Es que me andaban pidiendo algo aquí en mi cuarto. No, hombre, loco, dice, ¿no serás el hijo del Cantinflas? No, hombre. Van a decir, ¿por qué los cierran? Tengo yo cerrando los que quitan los comerciales. Hey, muy buenas tardes. Le llamamos del motel El Cabezón. Para confirmar una cita, una suite erótica a nombre de Laura Génesis Martínez. ¿De dónde, perdón? Del motel El Cabezón. Uh-huh. Es una suite erótica. A ver, espérenme. ¡Laura! ¿Cómo es ese? Bueno, es que yo aquí tengo agendado que, bueno, es cliente frecuente y que me dijeron mis jefes que, bueno. ¿Cliente frecuente? Bueno, es que así me aparece aquí, señor. Dice Nozomi, se oye doble. Lalo, se oye atrasado el video. A ver, déjenme entonces cerrarlo. Lo cerramos y lo volvemos a abrir, ¿va? Bueno, ¿quién habla? De hecho, hasta cerré el OneCast porque no sé si me está causando conexión y todo ese show. Mijo, saludos de algún día triunfarás como la oler, dice el buen Jesús. Gracias por tu apoyo, carnalito, gracias. A ver, reinicié esta cosa más que nada para ver si ya se escucha mejor. Hola. No, me equivoqué. Muy buenas tardes, le hablamos de la puesta de acá. Me aparece aquí, señor. Me avisan si se escucha bien. Si lo siguen escuchando doble, me avisan para, no sé, volverlo a cerrar o verlo desde el Xbox.
Ay, pero si lo vemos desde el Xbox, saco a todos del mundo. ¿Laura? Sí. ¿No vive ahí? Sí, sí, es mi hija, pero... Pero, o sea, ella tiene 19 años. Ok, entonces está muy bien, está en... Bueno, en mayoría de edad, ella puede reservar... ¿Cómo? Sí, sí, pero... O sea, está bien, pero... ¿No va a permitir eso? ¿Cómo? O sea, a ver... Es que yo no entiendo, o sea, es un motel. Sí, así es, vienen aquí la gente pues a tener, bueno, relaciones coitales. Y pues bueno, le queríamos ofrecer una mejor suite que se la ganó por, bueno, pues venir muchas veces aquí. Y pues nosotros... Tengo curiosidad lo que dicen, dice, se oye peor. Ah, caray, tengo curiosidad de cómo se oye. Quien me preguntó que si podía agarrar hierro de la granja, sí puede agarrar, jóvenes, sí pueden agarrar. Saben muy bien que esa granja es de todos. No sé si desde aquí pueda reproducirlo. Más que nada para escuchar cómo se oye. O si ya lo dejo así. Que se me hace raro, la verdad, porque... No hemos movido nada. Y lo único que se movió ahorita fue lo de cerrar y abrir la aplicación, más que nada para ver si se cambiaba algo. Sí, igual, pero así dale, joven, no hay problema. Ah, ok. Ángel Barrios, gracias por tu like, pero bueno, finalicemos esto. Apoyamos esa noción, vaya. Entonces no sé si usted me podría contactar con ella para pues decirle que ganó una promoción. Contactar, pero a su chingada madre, cabrón, yo no voy a permitir eso. Ya me estoy poniendo nervioso. Bueno, señor, pero yo solo trabajo aquí, o sea, no tiene por qué insultarme. Me vale madre, güey. Me vale madre dónde trabajes y cómo te llames y quién chingados eres, güey. Me vale madre, güey. No va a permitir que mi hija vaya a esos lugares que yo nunca, nunca le inculqué esas cosas. Bueno, tampoco es un mal lugar, ¿eh? Es 5 estrellas, la verdad. Me vale madre si son 8 estrellas, 16 estrellas. Me vale madre, güey. Me vale madre, te lo estoy diciendo de una vez. Probablemente se equivocaron, no sé qué chingados, güey, pero... Aquí tengo anotado, aquí tengo... ¿Cómo? ¿Así se llama? Porque aquí tengo anotado claramente. Pues sí se llama, pues obviamente, güey, se llama así, pero... Entonces, pues bueno, no sé, entonces, ¿quiere que le diga la información o qué? Mira. Bueno, tampoco es para que se enoje, señor. O sea, yo nomás estoy... yo estoy trabajando aquí, yo vengo a decirle bien, y usted me empieza a insultar y a decirle que le vale madre. Sí, pues mire, la voy a hacer una cosa. Una de las cosas que me encabrona es que el pinche muchachito ese con el que anda, o sea, acaban de andar y andan haciendo esto. Verde. Se escucha doble porque tienes el mic y... ¿Entonces la va a querer? Ok. Bueno, es que, o sea, pues... ¿Qué le digo? Pues usted es el que le inculca las cosas. Yo solamente doy mis... Usted no sabe cómo he inculcado a mi hija. Sabe, a ver, señor, a ver, relájese, señor. Yo la llevé a la iglesia, al catecismo, desde niña. Yo no sé por qué anda haciendo esas cosas. Dice que la llevó al catecismo y pues eso no se ve. O sea, ¿qué le digo? El arcángel Gabriel los va a castigar a todos. ¿Yo qué culpa tengo? Yo la llevé a primera comunión, catecismo. El arcángel Gabriel los va a castigar. ¡Cállese! ¿Eso qué es eso? ¿Eh? Perdóneme, me exalté. Perdóneme. ¿Está hablando? ¡Me colgó! ¡Me colgó! Mi jefecito leyéndole al... La mouse era... Déjale llamo de nuevo, aguante. ¡No!
cuando se hace aquí. Claro, la noche donde se salen los dedos donde están los demás. ¿Cómo? No. Perdóneme, señor, me exalté. Lo lamento. No nos enseñan a hacer eso. Lo siento mucho. De parte del Motel Cabezón, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas con lo que acaba de acontecer. No, pues es que no comprendo. Si yo a mi hija le inculqué desde pequeña las cosas buenas, para mí esas cosas... No, o sea, discúlpeme, yo sé que es su trabajo, ¿va? Pero no manches, no, es que yo no entiendo, o sea, yo me acuerdo que yo trabajaba en un mercado, yo vendía frutas, verduras, yo le echaba muchas ganas, yo le pagué, le digo, es verdad, yo le pagué el cantecito. No, pobrecito señor. Me inculcaron muchas cosas y yo siento que esas cosas no son de la familia, vaya, no sé si me expliques, yo entiendo que ese es su trabajo y que el motel cabeza o no sé cómo se llama, que 5 estrellas y yo sé, yo sí, pero como, o sea, yo nunca en esos lugares, yo dije, va a ser mi Laura que haga eso. A la vez también pienso de su pinche novio, ese cabrón, el Matías, no sé ni cómo se llame, güey, hermano, compréndeme, no sé cuánto llevan, un mes, 2 meses, ni chingada idea, güey, y la está llevando a esos lugares, o sea, compréndeme. Entonces, ¿le cancelo la reservación o se la dejo? Chingas a toda hijo de su madre, cabrón, ¡Oh, me comió el huevo! No, mami, ¿qué le quiere decir eso? ¿Qué le quiere decir eso? Bueno, el señor contándome su vida, perro. El señor sí, contándome su vida. Sí, cierto, es el señor sí contándole toda su vida. Este güey pinches vendiendo su pinche servicio del hotel y toda esa cosa. No me presta atención de nada, loco. 20 minutos después. ¿Será que le hablo de nuevo, men? No sé, men, o sea, ya pasó mucho tiempo, loco. La neta, ya pasó mucho tiempo. Le hablo. A ver si me contesta también, porque no lo sé. Muy buenas noches. Le vuelvo a llamar del Hotel Cabezón y le quería ofrecer, pues, un 2x1. No, no se crea, es broma. Laura, su otra hija me mandó a hacerle una broma a Laura. Está, de hecho, ahorita en vivo, no sé si usted ve Televisa. Bueno, ahorita estamos en Viva la Alegría, estamos en vivo y pues está en una broma, señor. Mucha pinche risa, ¿o qué? Pues sí, el programa se llama Viva la Alegría. Comediante, cabrón, ¿no? A mí se me hace una falta de respeto eso. ¿No sabes quién soy yo o qué? Pues el papá de Laura, supongo, ¿no? Hijo de su madre. Sí, güey, aparte. Ah, no, pero... entonces no sé quién es usted. Pues no, te deberías de meter con gente que no conoces, güey. Ah, su máquina. Mira, jamás haría eso, jamás. Ay, chinga tu madre, güey. ¿Dónde está saliendo esto? En Viva la Alegría, en Televisa, señor. Meta. Sí, ahorita está en Viva la Alegría, en el Canal 5. A la bestia. Y... ¿No le quiere mandar un saludo a alguien, a su esposa o algo? Sí. A mi mamá que anda ahí en la casa ya, pobrecita ya en la mecedora, pero nada más de la tele seguro me está viendo. Mamá, saludos. ¿Cómo se llama su mamá, señor? A vos conocer, ¿cómo se llama? No, pues no. Pues no se debe meter con gente que no sepa, cabrón, Se llama Cristina. Ey, un saludo para la señora Cristina, ¿verdad? Sí, Cristina Gutiérrez. Sale pues, señor, pues muchas gracias por participar en Viva la Alegría. Pues espero que no lo haya tomado mal la broma. Cuídese. Sí, cabrón, sí la tomé mal, pero pues... ni pedo, güey, o sea, así es la vida, como dice la chaviza. Pues un saludo, señor. Nos vemos. Verde. Pobrecito señor. Dice...
El arcángel Gabriel los va a castigar. No, se pasó con eso de lo último de... De si iba a querer de esta cosa y chingas a toda tu mouse. Además salí en la tele. No, todavía jugando ahí con este, con el señor, o sea, tomo aquí, muchísimas gracias por ese poderosísimo like, carnal, gracias por ese like. Todavía jugando ahí con el señor de que venga la alegría y en el canal 5, todo ese show. No, pues sí estuvieron buenos, sí estuvieron buenos. Déjame quitarle eso del micrófono. No sé si vaya a video reaccionar a otro, pero mejor sí muevo eso del micrófono porque si no se van a estar escuchando dobles y luego no lo escuchan ustedes bien. Creo que es aquí. Ay, aquí. Sí, porque la tengo en interna y la cámara. Siento que nada más vamos a dejarlo en default, ¿no? Así creo. Creo que desde un principio debería estar así en default. Ahí está. Lalo dice, me das comida a papas crudas, dice Alejandro Vázquez. Recuerden que solamente una única vez les doy comida, jóvenes. Solamente una única vez les doy comida. No les vuelvo a dar. Y si ya te las comiste o las perdiste o algo así, pues tienes que buscar tú por algún lugar, algún cultivo o algo, carnalito. ¿Por qué salía en el historial que...? Oh, ¿qué dice? ¿Qué dice, Juan José? No vio nada, joven. No sé cómo se fueron uniéndose al mundo, jóvenes. Me perdí. Pero ya no se va a escuchar el Minecraft. A ver, déjale, subo el volumen. Tú me dices si se escucha, no a mí. A ver si es cierto, creo. Audio y settings. Creo que si ya no se va a escuchar. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan o ya maté el audio del mío? No me va a matar el internet de la lab, me lleva. Ahí está. Ahí escucha el Minecraft, ahorita que dejé eso. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Es en internet y Camcore. Sí, no, sería esa la última que seleccioné. ¿Cuánto un pico chetado? Depende del pico que tú quieras. Si lo quieres muy chetado, ya depende. Te pongo un precio, carnal. Más que nada es dependiendo. Ahorita te los enseño. Trata de no meterte debajo de la mina de alguien más porque no quiero que después vaya a haber algún problema, mi buen Alejandro Vázquez. No te metas abajo de otra casa de otra persona. ¿Tú piensas jugar el juego ese que se llama Tower of Fantasy? Los servidores todavía están caídos. Todavía no los ponen o los prenden. Ya casi es hora de dormir. Dice, pásame el link, me robaron mi buen... Ah, mi buen Juan José. Yo no pago el original. Y pues Y pues ahora sí que pues yo no puedo decir esas cosas aquí en directo. Descargues el original, joven. Dice, ¿cuál es ese? Es un juego que apenas va a salir. De hecho, ahorita ya está la predescarga. O sea, lo descargan, pero los servidores todavía no están activos. De hecho creo que sí te puedo enseñar un pedacito. Es este de aquí abajo que tengo aquí en mi teléfono. Este que se llama Tower of Fantasy. Dicen que viene siendo como Genshin Impact, algo así. Pero te digo, todavía los servidores están caídos, están todos muertos.
vientos, se fueron a dormir de primera. Vientos. La única ventaja que siento de este juego es que no se me calienta tanto el teléfono como el Genshin. No, no se metan a la mina. Lalo, estoy haciendo mi... Nada más que, ya ves que en Genshin, lo que... Bueno, yo no lo he jugado mucho, pero lo poquito que lo he jugado es de que, pues, por ejemplo, tú compras los personajes y, pues, vas explorando el mundo y haciendo misiones y todo esto. A veces fuera de en vivo, ahí le sigo jugando. Y a veces, antes de... Siempre juego una canción antes de irme. Creo que me parece ser que la semana pasada, las dos veces que jugué Call of Duty Mobile, al final del stream lo jugué tantito. Pero sí, todavía lo sigo jugando. ¿Por qué los fotogramas empezaron a caer? Y ahorita ya juego Minecraft con ustedes, jóvenes. Y ahorita ya me meto a jugar. Déjenme revisar. No sé quién fue la última persona que entró, pero voy a sacar al menos activo de la página y del Minecraft cuando se quiera unir el Omibet, ya saben. Más que nada, pues no vi cómo fueron llegando, pero al que yo sepa que es el menos activo, que esté por aquí construyendo o algo así, lo sacamos para que entre alguien más. Sí, porque te digo, mientras todos los servidores, todos... ¡Ah, ya están prendidos los pinches servidores! Verde, en la... Guardado, así. Sí, ya dependiendo como tú lo quieras hacer, lo vas creando. ¿Y cuánto pesa? La primera descarga, la normal, me pesó me pesó como 1 giga. No lo he revisado de peso completo, porque no me apareció que si se instaló algo más o qué onda, pero apenas a mí nomás me pesa como 1 giga. Tendría que checarlo directamente en las especificaciones para revisar el peso original. De hecho, hasta en una publicación, hasta se me hizo jalado eso cuando lo leí. Dice, lee mi comentario anterior, ahí te dije. ¿Cuánto por un pico chetado? Ahorita te digo, carnal, mi buen Emanuel. De hecho, vi una publicación que sí me quedé así como de... Ah, no más, qué chistoso, ¿no? Que decían, que si te querías sentir como en el mundo de SAO, que te recomendaban este nuevo juego que iba a salir, quién sabe qué, y daban así mucha publicidad. Pero un pico chetado. ¿Qué clase de pico quieres, carnal? ¿Lo quieres de oro o de oro? ¿De diamante o de hierro? Deja saco estas cosas para revisarlos. Y, por cierto, déjenme ver aquí. Lalo, tengo que ir haciendo mi casa. No, es el Emanuel que me lo está pidiendo. ¿Cuánto, Lalo? Lo voy a bajar ahorita. Va. Pues vas, apa. Por cierto, se me traba, ¿verdad? De hecho, ese comentario no me salió el tuyo. Dice ahorita, a ver. Lo voy a bajar ahorita, pero ¿por qué no me salió ese comentario? Pero si no está chido, te voy a... ¿Qué? Ay, quiero que me carguen los comentarios, esos no me están saliendo. Y el de ese papu también no me cargó. Ahí está. Pero si no está chido, te voy a putear. Le voy a decir a mi papá para que te raye la mouse con el video. No, pues esperemos que sí esté chido, yo sinceramente quiero tener buenas, pues sí, que se ve bien, que tenga buenas expectativas, pero a ver, pues vas, papá, por cierto, se te va el net, sí, se está trabando mucho el internet, es que moví el modem hoy en la mañana, no sé si sea por eso, y este papo me dice que quiere este pico. Sí lo pide muy roto. Eficiencia 5, fortuna 3, reparación 1. ¿Me lo puedes volver? A ver, me lo pides muy roto, carnal. Pero a ver, déjame ver qué tengo. A ver, tengo aquí este de rompibilidad 3. Más que nada para ver qué encantamiento les pongo. Rompibilidad 3, eficiencia 3.
Ah, caray. Antes, 20. Porque yo voy a gastar la experiencia y pues obviamente pues te estoy cobrando lo de los libros. Y pues te cobro la experiencia. ¿Cuánto pagas del internet, Lalo? Dice el buen Juan José. Esa es información clasificada, papu. Es información clasificada. Pues te lo encanto y pues cuando tú quieras, pues ya te lo doy. Danolex me sigue pidiendo comida. Déjale, digo. Ya te había dado. Ya las siguientes veces, jóvenes, ustedes tienen que hacer sus cultivos y su propia comida. Es por eso que yo siempre les doy medio stack de papas cocinadas y medio stack de papas sin cocinar. Te doy 5 y luego, que tengo... ¿Quién es Danolex en el juego? O sea, ¿quién es? A mí no me dieron. A ver, vamos a darle para que deje de decirme. Y me dio risa, la verdad, cuando empezaban a comentar en... Bueno, porque a mí me llegó la notificación en mi teléfono que decía de que... Ya el juego ya estaba listo para descargar. Nomás cómo lo juegan si todos los pinches servidores están cerrados. No hay ni uno que esté activo. Ah, mira, Danolex. Mira, carnal, te explico. Creo que tú eres el que me decía de esta de la mina. Hubo una persona que vivía aquí, pero dejó de venir a los en vivo. Se llama Almond Feuder. No hay problema porque tú hiciste aquí tu casa, no hay problema. Pero bueno, tu casa. Y creo que era Almond Feuder, pero ya ni siquiera viene aquí al en vivo. Que se enojó, no la sintió bien y dejó de venir a los en vivos. Sí viene, pero es muy rara vez. Nada más viene a dejar un like o algo así. Mi buen Emanuel, déjalo encanto y ahorita te lo llevo. Me perdí de algo aquí en el mundo, jóvenes. ¿Alguien necesitó algo? Dicen ahí dormir, duerman. Dice Lalo. ¿Qué onda, mi buen Camilo Prada? Bienvenido al stream, papu. Don, sí puedo entrar. La mina, la que tú tienes ahí, sí entra, carnal, sí entra. Se supone que en esa casa es como que donde estaba la piedra, ¿no? Según yo recuerdo que estaba por ahí. Sí, entra, tú entra. Porque ya ni siquiera viene roto. Quiere la reparación. ¿Qué encantamientos tiene? Solamente la irrompibilidad. Reparación, me pide la fortuna. El mundo está lleno, Lalo. Ahora sí que prácticamente lo quiere como el que yo tengo. Ah, caray, ¿no tengo más libros de fortuna? Aquí hay uno. ¿Qué otro encantamiento querías, carnal? A ver, déjame regreso. Irrompibilidad. La reparación. Lalo, iba a entrar una parte de mi casa. Lalo, iba a entrar una parte de mi casa para poner antorchas y apareció un creeper. Pues F, carnalito. Si te explotó, pues F, papu. Me falta la eficiencia. No me digan que no tengo libros de eficiencia. No tengo, voy a tener que ir por ese libro. Normalmente siempre voy por filo 5, pero nunca llevo de eficiencia, nadie me pide ese libro.
Ah, aquí hay uno. Ah, qué chido. No tuve que ir hasta allá. No tuvimos que irnos muy, muy, muy lejos. A ver. Pico bien roto, mi buen Emanuel. Tira los 15 diamantes y después me da los otros 5. Te la paso nada más porque, pues, pues eres muy activo y muy tranquilo en el mundo. La mera verdad. Creo que Manuel es el que vive por allá bien lejos. No, ese no es, creo. A ver, déjenme ir a ver. Ya terminé. Ya ahorita ya estamos aquí, jóvenes. Más que nada, por si alguien necesita algo, pues ya estamos por acá vivos. ¿Quién es esta persona? Ah, es Alan, de seguro. Y el buen Emanuel debe de vivir por aquí atrás. Ah, no, está por este lado de este, de esta zona. Emanuel, no sé dónde estás, carnal, pero pues si lo... Se me traba mucho el en vivo ahorita. ¿No se puso a descargar algo aquí el Xbox? No, creo que no. ¿Qué dice Camilo? Lalo, ¿cuánto por una espada op de diamante? ¿Una espada rota de diamante? Depende que encantar que buscas algún encantamiento específico, ¿no? Ah, qué horrible en vivo. ¿Me puede funar el guarden con armadura de hierro? Pues sí, mi buen Alejandro Vázquez, obviamente sí te puede funar. Sí te puede funar, carnalito. Y Anaí ya se llevó sus perros de afuera de mi casa porque anoche andaban ladrando a no más poder. No me dejaron dormir, que dije, no más, estoy a nada de salir y tronarles del cuello. Con la armadura que sea, mi buen Alejandro, con la que sea te puede funar. Mi buen Emanuel, si quieres el pico tienes que venir por él. Donde voy a estar es por la muralla de este lado. Mi casa está por allá y estoy hacia este lado de acá. Y te ganas la... ¡Ah! Por cierto, Alexis vino al en vivo a saludar. Lo saludé rápido porque andábamos videoreaccionando a los videos. Andaba videoreaccionando. Tienes todo el derecho. Todo el derecho. Llegué a la conclusión con hasta Lomibet. Llegamos a la conclusión en eso. ¿Vas a necesitar piedra, primo? Sí, yo creo que sí. Llegamos a la conclusión que puedes mandar embolsar a Alexis sin permiso, ¿eh? O sea, lo puedes mandar embolsar así sin problemas. Necesitas o quieres embolsar al joven, lo puedes embolsar, pero que se vea bien. O sea, que pues llegues y pum, pum, pum y vámonos. Dice Alexis, ¿puedo jugar? Sí, mi buen Alexis, sí puedes jugar, pero el mundo ahorita está lleno, mi buen Alexis. La quiero con reparación, castigo, irrompibilidad, aspecto al fuego. 1, 2, 3, 4, 5. Te cobro 25 diamantes. Te cobraría los 25, mi buen Camilo. Más que nada porque son muchos encantamientos.
Y realmente solamente tengo una espada con el aspecto del fuego. Solamente tengo una. Dice Are, primo, que parezca un accidente. Sí, sí se puede, sí se puede. ¿Qué dice ahora? Lo del oro, te haces. Gaber Ortega, muchísimas gracias por tu próximo like. No sé si Nozomi se fue. Dice Emanuel, ¿dónde estás? Estoy por acá por la muralla, mi buen Emanuel. En la menos 577 y menos 646, si hablas de mí. Claro, me tengo que ir, que... A ver, déjenme actualizo la página porque no me están cargando comentarios. Ya les dije que fue un accidente, el miércoles le consigo... No, aquí ya no hay nada de que le consigo uno. Bueno, solamente te entendí, Camilo, que te tienes que ir. Tengo que hacer tarea, ¿ok? Cuídate mucho, carnal, cuídate. Nos vemos, mi buen Camilo. Y pues, gracias por estar aquí un ratito. Si terminas la tarea temprano y regresas, pues eres bienvenido. Emanuel, pues tira los 15 diamantes. Pues no manches, ya le dije que fue un accidente. Sí me sirve, Manuel, porque pienso darle un diseño a la muralla con esa piedra. Lalo Lobito es nuevo. Sí, sí es nuevo. ¿Por qué? No, ya iba rato. Pero ¿por qué preguntas, mi buen Elvin? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo, carnal? ¿Es hacker? ¡Ah, no más! ¡Le puso un baúl al burro! ¡Le puso un pinche baúl doble al burro! No sabía que esas madres se podían hacer. Todavía hay cosas que yo no me sé de Minecraft. Tiene diamantes. ¿Y dónde anda, carnal? ¿Contigo? ¡Ah, chinga! ¿Quién me pegó? ¡Pinche esqueleto! Yo digo que con 5 sigamos hasta allá. Ah, está por acá. Ah, verde. Verde. Pum. No te acerques, carnal. No te acerques, porfa. Yo tenía... Verde. Eduardo, apóyame con un baúl, ¿no? Ah, llego aquí. No, pero ¿cómo llegó aquí conmigo? Lalo nos quiere encarcelar. No, yo no los quiero encarcelar. Tiene realmente ya muchas cosas de diamante.
Y casi nunca está en el juego. ¿A poco tan, en poquito rato Sakoth se hizo tan full diamante tan rápido? Dice, ¿cómo no? Ahí se ve clarito que nos encierras y nos matas. No, yo no los... No, Somi. ¿Cómo crees? Tenía solamente 8 diamantes. Pues se los voy a tirar. Así. Ah, yo no tenía hierro. Y por si las dudas, esta cosa pues así. Y se va el audio y se pone el en vivo. Se ha estado trabándose mucho. Pero no, aquí no los ando matando así, nomás porque sí, no los quieren cancelar. Che, dictador, no hay democracia. Dice, yo ahorita que entro le di hierro para la armadura y el pico. Hello, llegó el Walson. Pasa en contexto, ¿qué pasó? Siento que el lobito se ve muy el reidero, no sé. Nada más le hice una operación mochila. Fer Navarro, Bruno Sánchez, gracias por esos likes. Y también a Santiago Marcos, te agradezco el like, carnal. No. Pues llévame. Como que echan pretexto. Pero este papo sí me está llevando. Va bien lagueado, véanlo cómo va bien trabado. Va bien trabado como mi en vivo. Tengo espacio por si alguien quiere entrar, jóvenes. Tengo espacio porque se salieron algunos. Digo, por si alguno de ustedes quiere entrar, tengo espacio. ¿Sientes que tú eres la de lag? No, siento que soy yo porque me aparece de vez en cuando aquí en el en vivo de que puso un pico o algo así. No mames, sacó. Ah, pues vuélvete a unir. Verde, ya te ganaron el lugar, papu. Francisco, ¿por qué me sacó? No mames, me sacó. A muchos los estuvo sacando porque no era... Oiga, ¿no se van a ir a dormir? Ahí está, déjenlos, invito otra vez. Más que nada para que no les ganen el lugar. No veo a Lobito para invitarlo. ¡Ah, su mecha! Mamá, dejen reparo a esta madre. Me salí, los zombies tenían dos corazones. Déjenme reparar este desmán porque... Yo no vivo aquí y ya les hice un hoyo. Muchachos, cuando yo les digo que lo único que les pido es que realmente... llenen todo el hoyo de tierra, o sea, no me dejen ningún espacio en blanco. No lo hagan los hoyos huecos, porque luego salen por ahí los mods. Más que nada es eso. Creo que sí, no, Somi, sí está mal con su internet, porque están dentro del mundo. Alan, Francisco, Anaí, Danolex, buen Andrés. Ahorita te leo, carnal. Ahorita que me lance tu comentario completo aquí en la compu.
No, sí tengo que ser yo también, Osomi. Otra vez me marcó lo de los fotogramas bajos. Ya no me cargaron comentarios aquí en la compu. Y es que en el creador de estudio, no sé qué le está pasando que me lanza los comentarios como que mochados a la mitad, no los lanza completos. Y algunos no los puedo leer. Oye, una duda, ¿por qué mataste? Lo maté porque tiene mucho diamante muy rápido. ¿Ves, primo? Sí son humildes. ¿Quiénes son humildes? Oigan, ¿quién se murió por acá? Aquí hay cosas tiradas, como si alguien lo hubieran matado aquí. Alguien se murió por este lado. Sinceramente, muchachos, tengo que estar así. Volteo la compu para leerlos completos. O volteo para acá a ver si alguien ya comentó. Porque como la laptop es más rápida que la compu, me cargan primero los comentarios acá. Pero a veces los lanza como que cortados, mochados y pues ya los veo por acá. Duré media hora, dice Andrés Cruz. ¿Tú cómo te llamabas, Andrés Cruz? Tú eres Lobito, ¿no? Ah, sí, yo me morí ahí. Ah, ok. Del en vivo, ¿quién es Lobito en el juego? Y déjenme, llevo una cama. ¿Dónde está tu mina? Tú me dices, es esa de ahí. Me das una mina, carnal, y me dice un seguidor que esa mina ya estaba. Por eso te estoy preguntando, carnal, que me llevaras a tu mina y no me llevas a... Pero bueno, yo solamente quería que te salieras tantito para que pasáramos de noche, pero pues que sí picases todo eso. O más fácil para ahorrarnos tanto show y tanto problema, dime si estás utilizando X-Rate. Porque si lo minaste muy rápido, o sea, realmente no llevas... Realmente tú cuando juegas aquí en el en vivo es muy poquito. No eres de que juegues mucho, porque casi nunca estás en los en vivos. Y más que nada te hiciste muy rápido el full diamante, lo cual a muchos les está costando trabajo. ¿Qué onda, mi buen Javier Medina? Bienvenido. Es mi forma de minar. Así encuentro una cueva. Ok, me está diciendo la misma historia que todos los ex-raideros. Soy nuevo. Es lo que veo, mi buen Javier. Veo que eres nuevo, carnal. Gracias, Javier, por... Pueden meter al mundo. Solamente se mete... Acepto puro fan destacado o gente activa. Las personas que estén ahí viéndole en vivo en fono, de modo fantasma o modo ninja... la regla es igual para todos. Necesito verlos activos los próximos en vivos para permitirles la entrada. Van a decir, no manches, Lalo, ¿a poco si hay gente que sí hace eso para jugar contigo? Sí, mira, el mundo ya lo tenía lleno, pero se salió uno ahorita. Se acaba de salir, era Francisco. Tengo a Alan, Anaí, Danolex, que es Alejandro, el buen Ángel Antonio, Alexina. Más que nada para comprobar. No los baneo o los expulso. Bueno, nada más los castigo si usan X-Raid o si me doy cuenta. O si me doy cuenta que están utilizando el toolbox. Que no creo que ahorita alguien lo esté usando. Porque como se actualizó el juego apenas, pues tienen que actualizar también esa madre. Pero más que nada es eso, carnal. Te pido que pues me enseñes la mina. Lalo, ¿qué pasó, mi buen Alexis? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué estás haciendo? Una muralla, Francisco. Una muralla para que dentro de la muralla, que es nuestra aldea de todos, esté muy iluminado. ¿Por qué? Porque no quiero que haya mods aquí en nuestra aldea. Porque hay personas, Francisco, que me dicen, Lalo, ocupo noche.
Le dices, va, ocupa la noche. Van caminando, Francisco, y se les explotan los creepers y no reparan los hoyos. Entonces, más que nada, quiero hacer la muralla para que dentro de ese lugar solamente, pues no aparezca ningún mod. Y ahora sí que, pues aquí no explote ningún creeper o algo así. Se puede entrar para mostrarte y así tengas, no tengas dudas. Espérame tantito, mi buen lobito. ¿Me avisas me sacó? ¿Me había sacado o te sacó el juego? A ver, déjate, te puedo invitar, hermano, el creo. Ya está el Omibet conectado, déjenlo invito también. Te sacó, yo no te expulsé. Agüita de uva, gracias por tu like. Más que nada es eso, Francisco, porque no quiero que cuando me digan que ocupan una noche, anden explotando los creepers aquí en la aldea y no reparen los hoyos. Sí, espérame tantito, porque me alejé mucho y tengo que hacer cohetes para llegar rápido ahí contigo. Ahorita entro porque estoy entrando a Minecraft, ¿ok? Sí. ¿Dónde está la otra ciudad del Warden? Creo que está debajo de la montaña donde está el portal del Nether. Abajo de esa montaña hay otra ciudad. Pero si vas a ir a destruir los invocadores y toda esa cosa, no te metas a hacer eso. Quiero tener al menos una ciudad del Warden intacta. Porque ya me di cuenta que tú solamente entras a tronar cosas. La piedra te sirve. Necesitaría verla, mi buen Manuel. Ahorita entro, sí, mi buen lobito. ¿Te vas a meter o qué show? ¿O vas a jugar aparte? Más que nada para ver si te hago lugar. No, Lalo. Más que nada lo digo porque te digo. Me di cuenta que tú quieres como que tu piso de pura esa cosa. Voy a lootear, ok. Pero ya está looteada, yo la looteé. Bueno, si encuentras algo, pues puedes agarrarlo. Pero según yo, ya está looteada. Está el portal del dragón. Te metes a esa montaña porque hay un hoyo. Busca por ahí, por todas las casas de los aldeanos. Hay un hoyo. Te metes por ese hoyo y te vas bajando. Ese lobito, le dije que ahorita se uniera y ya se metió. Más que nada porque tengo que hacer cohetes. Pero a ver. O sabes que voy por Elytras. Lo que tú quieras, carnal. Ya estoy entrando, ¿ok? La piedra negra te sirve. Sí me sirve, Manuel, pero después me la das. Más que nada porque con esa pienso darle un diseño a la muralla. Ah, mira, aquí hay una mesa de crafteo. Nomás dice cargando packs de recursos. Nomás, pero si ni siquiera utilizamos packs. Ni siquiera usamos eso, carnal. ¿Qué rollo? A ver, quiero que me lleve a su mina, porque dice que no es el raidero y quiero que me lleve.
hazte para allá, hazte para allá, no me dejas minar. Hazte para allá. Me quiero salir del hoyo y no me deja minar. No más, se unieron. Sí, ya entró el Omibet. Ya entró el Omibet, jóvenes. Pero mi buen Emanuel, no te vayas a unir. Quiero que sea una lobo para que me enseñe su mina. Se me hace que sí usa F. Sí, porque no me enseñó nada. Sí, espérame tantito, mi buen Emanuel. Deja que este canal me enseñe su supuesta mina. ¿Creen que aguante la caída, muchachos? No más, si se ve bien el reidero, jóvenes. No, únete, mi buen Emraid, que me confirmó que sí la estaba usando. Me iba a espantar por un momento, pero ese lo miré quien está en mi casa. ¿Sí se acuerdan que le dije, a ver, enséñame tu mina? Y me la enseñó y se vio bien obvia que sí. Como, creo que fue Anaí quien dijo eso. Ay, creo que se me fue esta cosa. A ver, creo que regresamos. La mina para atrás. ¿Cómo demonios le hacen para salirse? O sea, ¿cómo le hacen para regresar? No, así se ve bien luego, jóvenes. Se ve al 100%, o sea. Sí, ese es reidero. Es un ex reidero, jóvenes. Si eres tú, no, Anaí. La pregunta de ahora es, ¿cómo me regreso yo? Lalo, ¿qué pasó, mi buen Alexis? ¿Qué pasó, carnalito? ¿Tres de obsidiana? Ah, creo que te perdiste, primo. Ya, ahí voy de regreso, ahí voy de regreso. Ahí voy. Se va a salir Alejandro, va a ceder su lugar, jóvenes. Dice que no. Carnalito, es igual tu mina, igual a un carnal que castigué del mundo porque aceptó que se utilizaba X-Raid, es igualita. Punto número uno. La mina es igual a una persona que usaba X-Raid. Punto número dos. ¿Cómo demonios le hiciste para regresar allá afuera si ni siquiera hay escaleras y si ni siquiera hay una salida por aquí? Otra cosa. Y punto número 3. ¿Le subes todo el brillo a tu pantalla o qué onda? Porque pues todo está muy oscuro. Voy a tener que usar esta piedra de aquí porque no quiero usar la otra. Dice Santiago, aquí estoy. ¿Qué onda, Santiago? Lo bueno es que tengo la caída de pluma, ahora sí que pues no me afecta tanto aventarme desde arriba para abajo. Dice Alejandro, ya me salí. Tengo un espacio, jóvenes, por si alguien quiere entrar.
Espero que tú seas la que está ahí en esa casa, prima, porque si no, alguien te roba. No recuerdo qué color eras tú en el mapa. Cerca hay otro, el hueco de donde entré. Lalo, ¿y qué vas a dar por ese qué? Y Lalo, ¿qué me vas a dar por ese descubrimiento? Nomás yo normalmente no les doy nada. Yo normalmente no les doy nada por soplones. ¿Pero qué te interesa? ¿Pero qué te interesa? ¿Qué te gustaría? A cualquier persona que yo le diga o le enseñe tu mina, cualquiera, sin mentirme, sin excepciones, sin nada, todos me van a decir lo mismo, que si es una mina de S-Raid, sí, o sea, primeras todo. Luego te digo, todo se ve muy oscuro, ¿a poco ves con el brillo al 100%? ¿Qué onda, carnal? Bueno, que no agarré oro, solamente agarré un diamante. Eso sí está muy raro, o sea, como si, no sé. Entonces, créeme que si me confirmas que si estás usando X-Ray, el castigo puede ser menor. No te voy a permitir la entrada al mundo por 20 días. Muchachos, otra cosa que les quería comentar para las personas que usan granjas. No hagan granjas, jóvenes, ya no hagan. Me laguean el mundo. La única granja que pueden seguir creando en el mundo, la única, más que nada porque muchos... esta granja de aquí y esta de aquí que son de movimiento, no las hagan. ¿Sí recuerdan la granja que tiene Alan o la que tiene Elvin? De modo hacer, sí las pueden crear, porque no es así como que se esté repitiendo un movimiento o algo así. El omivet, ¿por qué me sigue? Siento que me quiere matar. No puedo volar, no sé por qué. Me interesa que me compres el tótem. Yo no compro tótems. Yo no los compro. Rayos, ya iba a volar otra vez. ¡Ah, su máquina! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Y maten a los aldeanos, mátenlos. Pincha aldeano. No, pues se van a tener que generar otra vez. Dice Emanuel, ¿qué pasó? Alguien rompió la granja de hierro, o sea, esa era la única que no pueden romper. De modo, quitamos la granja y pues, quien la destruyó, pues, ni pedo. ¿Para qué la rompen? ¿Para qué la rompen, muchachos? Ay, creo que se me están cargando comentarios.
granja por si necesitaban hierro, pero pues si la rompieron y lo sacaron, pues ahora sí que pues ya fue su problema, jóvenes. Ahora sí que pues ya no voy a regresarles esa cosa. Déjame uno, no. Entonces una mesa de encantamientos, dice ese papu. ¿A poco hay otro hoyo por ahí? Déjenme ver, creo que me salté comentarios, creo. Porque Santiago llegó preguntando, ¿es Raid? Creo que ya. ¿Qué haces, Alexis? ¿Qué haces, papu? Alan, Omibet, Anaí, Acá hay otro. Ay, me pasé. Nada más hay que darle un mape para que se meta. Aquí hay que romper esto. Ay, lo estoy empujando para mal. Tráemelo, empújalo. Empújalo, Alexis. Velo empujando. Eso. Ahí está. Pues ya hay dos aldeanos, ahora sí que se empiezan a reproducir entre ellos. Por aquí tenía mi cama. Ahí está, ya estoy. Ya estoy, muchachos, ya me acosté. Yo sinceramente ya los dejaría ahí, Alexis, para que se reproduzcan. Pero si quieres darles algo, dales algo. Pienso un poquito más en quien la rompió. Siento un poquito más mi curiosidad o mi pensamiento en... ¿Cómo se llama? En Danolex. Qué bueno, muchachos. Si la granja ya no sirviera para que todos pudieran agarrar hierro, pero si realmente ya le dieron en la torre, pues ya no más les voy a decir eso de que pues es su problema, muchachos. Yo ahora sí que pues ya no me voy a dar de reparar esa cosa. No me iba a poner a subir los aldeanos porque eran un chingo y obviamente los quería matar porque vean, me preguntó Elvin, déjame uno. Alexis me decía que no los matara. No, yo los iba a matar a todos porque no quería que alguien llegara y me dijera, Lalo, me quedo con un aldeano y algo así. ¿Por qué? Porque todos eran bibliotecarios, jóvenes. Todos eran bibliotecarios. Ni siquiera les chequé el encantamiento. No los quería revisar. Así. Con el internet, jóvenes. ¿Hasta cuándo no me vas a dejar entrar? Yo creo que te voy a dar un castigo de 20 días. Más que nada porque para cualquier persona eso sí se ve muy exreidero. Y sigue sin... O sea, me explicas unas cosas y no me explicas lo demás. O sea, no te defiendes. O sea, me dejas así en blanco. Cuando te estoy diciendo, carnal, de que... Por ejemplo, ¿qué es lo que tú ocupas? O bueno, ¿cómo le haces para ver bajo tierra? O que te pregunto por qué no luteas lo demás. O sea, no me dices nada. O sea, te sales del en vivo y me dejas con la palabra en blanco y todo ese show. Entonces, por eso te doy 20 días. A Andresito le di 15 porque aceptó que era el reidero. Y explícame cómo sales de ahí. Te pregunto esas cosas, no me respondes nada. Entonces, pues te mando 20 días.
20 días por uso de X-Raid y sin aceptarlo. Y realmente tu caso ya lo voy a dejar así cerrado. Ya ni siquiera me voy a quedar así como que... No, sí, explícame, carnal, para ver. No, porque la neta me dejaste ahí con la palabra en blanco. Te vas del en vivo. Regresas después de un rato y me dices, ya estoy aquí. Me preguntas hasta cuándo te voy a dejar entrar. O sea, ya realmente como que me dejaste con la palabra en blanco. Y dije, ah, bueno, 20 días, pues. 20 días. No, ya no te voy a preguntar. Ya dejé tu caso cerrado. No te voy a dejar al mundo en 20 días. O sea, solamente te hubiera dicho así como que no lo uses, pero... Y se volvió a llegar tarde, Lalo. Adivina qué, ¿qué pasó, mi buen este... Andrés, ¿qué pasó? Ya tengo novia a mis 14. Ah. Vientos, mi buen Andrés. Pues qué bueno, carnalito, qué bueno que pues este... Me va a decir, ya no voy a jugar a tu mundo porque ya tengo novia. Pero reduce los días. No, no los voy a reducir. Gerson, hola, saluditos al buen Gerson, bienvenido al stream. Gerson. Para mí es un gran logro. Nada, prefiero a los amigos que... No, pero también es bueno pasar un buen rato con ella. Y tú tranquilo, papu. Ahí después juegas, pero tú diviértete. Así que pasa el rato bien. Nunca. Pero bueno, que quede claro algo, carnalito, porque créeme que cuando yo... Hay mala señal, jóvenes, hay mala señal. A ver si veo que alguien rompe los cultivos para los aldeanos. Va, a ver. De los streams. Porque luego llegan y me dicen... O sea, haz de cuenta, un ejemplo, mi buen Andrés. ¿Qué haces, bro? Una muralla para la aldea. Llegan personas y me dicen... Lalo, ya regresé, ya puedo volver a jugar. Sí, mi buen Andrés Quintanilla, si hay lugar, puedes entrar, carnal. Después regresan, no, es... Porque luego les digo que no pueden entrar porque ya no son activos o algo así. Y me dicen, es que ¿cómo querías que fuera activo si me ves baneado? Ha tocado gente que piensan que ya se les acabó el día de castigo y se quieren meter así nada más por meterse. No, 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 no. El castigo sigue mediante si no son activos de la página. Gerson, ya no me gustó mucho cómo la dejé la muralla de este lado porque la hice muy alta. Y era lo que no quería, hacer una muralla tan altísima. Realmente no sé si... Acepto mi castigo, pero déjame responderte. No. No quiero que me salgas con lo que me salió Andrés, ¿eh? Andrés una vez me dijo, bueno, no sé si te acuerdas tú, mi buen Alexis, creo que andabas aquí en el en vivo. Alan dice, creo que dije Andrés, ¿verdad? Sí. Alan dice, Lalo, reparé esta granja, ahora es mía. No vayas a pensar que porque la repares ya es tuya, ¿eh, carnal? O sea... Que ahorita que voy para allá como que se aleja sospechosamente, como que hice algo, pero ya me largo de aquí. Ah, están ahí. Dice, no, es de todos. Ah, vientos. Lalo, esta vez me dice cliente desactualizado. Es que tienen que actualizar el Minecraft. Lalo, entonces sí me vas a dar la Nesa. La Nesa. ¿Cómo cuál Nesa? Dice, yo lo hago para que no falte nada. Ok. ¿Qué querías tú, mi buen Elvin? Perdóname, carnal. Me dice...
aniquilarla y darle de comer su carne a sus pequeños. El león se acerca y está viendo a la criatura. Oh, Dios mío, casi me ve. La presa está quitando los cultivos mientras el felino se prepara para matar. Dice, pero antes sí podía entrar, ahora no. Es que ahorita sí necesitas actualizar el juego. Volví después de 3 horas de Wilson. No se ha dado cuenta, pero el felino está listo para golpear. ¡Pum! Golpea. Y creo que no se da cuenta que el felino la tiene a la mira. Dice, aquí tu pregunta. Si uso... Lo negaba por miedo. Ahí creo que se perdió el documental de que andaba diciendo todo ese show. ¡Qué buen documental de HBO! No, no lo quieran ahí, no lo quiero, en serio. Andaba aquí haciendo un documental. ¡Qué buen documental! Aquí tu pregunta. ¿Qué pasó, primo? Nada. O no entras en 3 días. Que realmente pues es poquito, o sea, realmente como que el castigo lo hago un poquito menor. Un mes de encantamientos por el X-Ray, dice el buen Elvin. No, espérate, no me pides un chingo. Dali, DMZ, gracias por ese like y por el follow. Anaí, lo que andaba diciendo de ti y por lo cual te pegué, es que yo ahorita andaba haciendo como que vivo o algo así. Más que nada era mame mío, era así jalada mía, pero pues ya andaba aquí de jalado. Sí, nomás para que me vieras y como que me vieras y todo eso. Aquí el castigo definitivo. Oye, repite lo que dijiste de mi comentario, es que se pausa. Mira, carnal, en este momento te diría que no, pero yo mismo sé que mi en vivo va de la ñonga, entonces sí te lo repito. Carnal, si tú me hubieras dicho que si utilizabas X-Raid, yo no los expulso al 100 porque me lo confirmen. Si me lo confirman, el castigo es menor. No sé qué te hubiera dicho. No puedes entrar en 3 días, una semana. O sea, es menor. O sea, yo les doy un castigo menor. ¿Con qué esas tenemos? Voy por nieve. Por ejemplo, conmigo Lalo dice que... Voy por nieve. Esto no se queda así, jóvenes. Ay, pero necesito la pala, ¿verdad? Internet. Pero no era lo que yo le decía. Soy yo. No eres tú. Soy yo. Ah. Esto no se queda así. Creo que ahora sí ya se me murió el en vivo. Ah, no, sí seguimos en stream. Pero el en vivo va muy mal, muchachos. Va muy mal. Y el felino vuelve a ver a su presa, tíos. Y va directamente por... Ahí, ¿dónde está la presa? Ya la vi. Y el felino, desde muy arriba, ve a la criatura. Lista para morir. Piu, piu, piu. Lo bueno es que estoy agachado y ni siquiera sabe de dónde le cayeron las bolas de nieve. Ni siquiera sabe de dónde le pegué. Tendría que ver el en vivo para verme. Pero si sí lo ve, pues me va a ver que estoy aquí arribita. Piu, piu, piu. ¡No mames, pegó! Gana en guerra de nieve. Verde, ahí viene. Ahí viene, muchachos, pero me voy a bajar en chinga. Oh, aquí estoy y me ves y ahora no me ves. ¡Vámonos! No mames, Lalo, qué marica eres. No mames, creo que también está agachada. ¡Y! No sabe dónde estoy, no sabe. Un poquito más.
Y así, es como el felino, gana la pelea. ¿De qué me bajo un poquito más? Ay, Diosito, ayúdame. ¿Qué bus no? Caminando también. Lalo, ¿qué pex? Tu boca se mueve y después se te escucha. Ya tenemos un retraso de audio, me lleva. A ver, ya me paré. Ignoren mi cara, ignoren mi cara. Ya se bugueó todo el en vivo. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Piu! ¡Ya me vio! No, espérate, a mí se me acabó. Se me acabó. Ahí está, ya tenemos más. Recargamos, recarga. Pero pégale, Lalito, pégale. Eso, yo le di el último golpe. Me siento como que el ganador. Me tiró algo desde el cielo. Parando. Sí, la pelea es aquí. Oiga, no sé si reiniciar el en vivo porque va muy mal. De hecho, solamente estaríamos un ratito, creo. Chin, se apagaron las luces. No, mala, lo estás medio de castrocito. Ah, ya vi el Omibet. Ah, pierde. Piu. ¡No va! ¡No va! Atraviesa paredes, qué pedo. Yo lo vi, yo se los juro. Vi cómo atravesó ese muro. Sigo aquí, dice el buen Santiago. Oye, Lalo, tal vez cuando actualicen, no podré entrar porque no seré compatible. Así que cuando termine el castigo, quiero darte mis cosas para que se las quede alguien más. Actualicen, cuando actualicen no podré entrar porque no me será compatible. Pero ¿por qué no se te da compatible? No, ya, porque si no se voy a amanecer en bolsa. Ya no quiero. Ya me estoy. No puedo hacer así un emote así medio chistoso por aquí. ¿Qué es esto? Con las bolas de nieve, yo me enfermo muy rápido. Me puede dar gripa en 1, 2, 3 y me mojo. Yo, Lalo, ¿tú qué, mi buen Elvin? No, o sea, porque me saludo que Minecraft ya no es compatible. Porque me salió que Minecraft ya no es compatible. Pero, ¿a qué te salió, carnal? O sea, ¿trataste de meterte al mundo hasta que tenga un cel nuevo? Miguel Chávez, gracias por tu poderísimo like, carnalito, gracias por ese like. Te agradezco el apoyo. Lalo, te vendo una pala de diamante X por un diamante y 2 palos, ¿qué? Pues que no es lo mismo, nada más que es desarmada. Me pregunto si te doy un espadazo, te mueres, hermano. ¡Ey! ¿Quién me pegó? Pinche mono fantasma. Jasmine está por aquí. Lalo, ¿qué pasó, mi buen Emanuel? ¡Es Emanuel! ¡Pum! Lalo dice, no más, cuando instalé la 1.19.20 me salió que Minecraft ya no es compatible. Solo me es compatible esta, creo. Si buscamos la versión para descargar, creo que sí puede seguir entrando. Bien, entonces, mi buen Emanuel. Primo, sé que quieres la herencia de la abuela, pero no me hagas la fundación a mí. Oh, está bueno, pues.
Me retiro, tengo poca batería. Cuídate mucho, mi buen Andrés Cruz, nos vemos. No, sí me tienes que avisar, mi buen Elvin, porque si no, este también te funo a ti. No veo lo a mi Bet. ¡Un momento! Ya lo vi. ¡Órale! ¡Madrazo! ¡Madrazo! Le voy a dar un botellazo. ¡Órale! ¡Órale! Un pinche botellazo. Sí, porque no le quiero dar de espadazos normales porque sí lo puedo... Oiga, yo tengo niveles, yo tengo niveles. No sea animal. Yo tengo niveles, carajo. Usted no tendrá niveles, pero yo sí, yo tengo los del dragón. ¿Qué necesita, joven? ¿Qué necesita el buen Emamaguchis? Son de colección, prima. Deje mis zombies. Déjelos. No más, su burro es bien chiquito. Es bien chiquito, la verdad. Es casi un feto. Dice, Lalo, te vendo un arco. Lalo, te vendo un arco con poder 3 por un diamante. No, gracias. Algún día jugaré, dice Santiago. No me asustes así, malvado. Estaba distraída. Ah, ok. ¡Ey! Alguien pasó. Un pinche fantasma. ¿Qué necesitas? Dame 20 diamantes, carnal. 20 diamantes por esa espada. Y el Omibet abandonó la sala del gaming. ¿Por qué? ¿Por qué abandonó? Le di miedo, sabía que no podía contra mí. Ah, caray, también Anaí salió. No, pues que ya nos vamos a dormir. Ya nos vamos, muchachos. ¿Que dónde se salió Anaí? Más que nada para meterme y hacerle un hoyo así bien gigantesco en su casa y que se caiga y se muera. No es cierto. Yo quería ver que se embolsara al Alexis, pero no lo embolsó. No embolsó al joven. Creo que me enfermé, me salgo. Ah, ok. Cocido que no anduviera caminando sobre los charcos, pero lo hubieran visto. Les voy a hacer una animación de lo que hacía el mono cocido. Ah, de cuenta que ese es el mono cocido, que bueno, este es su primo, o su tío, no sé quién era este güey de su familia. Y andaba así, moviéndose así, bien feliz en los pinches charcos. ¡No! Y pues se enfermó. Váyanse a dormir, carajo. Igual, yo creo que casi ya me voy, porque ya son 3 horas de en vivo, jóvenes. Y mi stream va del asco, jóvenes. ¿Quién demonios se durmió afuera de mi casa? No tiene casa. Oye, Manuel, pero todavía no la tengo. La tengo que encantar, carnal. La tengo que hacer. Emanuel, pido 20 diamantes por la espada. Por como la quieres, pero ahorita no te la haría porque ya casi ya también ya me voy porque ya es tardecito. Yo creo que ya vámonos. Me escribe que. Ya me voy, muchachos, ya me voy.
porque ya es tardecito. Lalo, ya tengo piedra, después voy por ella. Porque pues ya son 3 horitas de en vivo, jóvenes, ya van a ser las 8. Les apuesto a que Nozomi ya se fue a jugar ese juego y no me esperó. Y pues va a empezar a avanzar y yo quiero jugarlo también. Pero bueno, dice Alexis, salió del juego. Cuídense mucho, todos los que me ven aquí en vivo. Luis Lázaro, Miguel, el buen Dali, Joan, el buen Kevin Reyes, Omibet, Santiago, Elvin Pavón, Andrés Cruz, el buen Andrés Quintanilla. Tengo muchos Andrés, todos se llaman Andrés. El en vivo, gracias por estar aquí jugando un ratito. Juan José, Kevin Benavides y la buena Nozomi, muchísimas gracias por estar aquí en el stream. Que pues espero que pues no me los voltee a todos ustedes y que pues quieran voltearse con contra el gobierno, ¿no? Ya te los di. Mi buen Emanuel, te la hago después, ¿va? Dice Luis Lázaro. Adiós, adiós, mi buen Luis Lázaro. Jóvenes, los que quieran entrar al mundo, recuerden que necesito que sean activos o fan destacados. Mañana que habrá, empezamos con Call of Duty Mobile y a lo mejor después un Fall Guys. Pero ya como que mi contenido, mi buen Santiago, ya va a ser siempre Call of Duty Mobile y Minecraft. Porque es lo que ya más me gusta jugar aquí en directo. Pero es lo que... Empezamos con COD Mobile. No soy Luis Lázaro. Ah, bueno, Luis Lazo. Luis Lazo. Perdóname, carnal, perdóname. Pero bueno, yo paso a retirar. Ya es tarde, muchachos, ya es tarde, jóvenes. Tres horitas de en vivo y tantos minutos. Luis, gracias por el follow, carnalito, te agradezco el apoyo, gracias por esa reacción, carnal. Pero pues nos vemos el día de mañana con un nuevo stream. Así que pues bueno, cuídense mucho, mis niños. ¿Quieren el papure o ya no quieren el papure? Es que el en vivo va mal, pero aún así lo voy a hacer. Aunque vaya muy mal, jóvenes. Yo soy activo, sí. Algún día, Santiago, porque eres ex-raidero y eres hacker. Pero si me animo, tal vez en algún momento te permita la entrada. Te di los diamantes, sí vi que me los diste, pero te los doy para después, ¿no? Carajo, pero bueno, dice sí, esperaré un año más tranqui. Pero bueno, yo paso a retirarme, jóvenes, yo paso a retirarme porque pues ya es tardecito, así que pues nos vemos el día de mañana en un nuevo stream, muchachos, nos vemos hasta mañanita. Ay, cómo cierro el en vivo, cómo cierro esta porquería, ya no quiero estar aquí, ya realmente pues ya los odio. Yeser, gracias por tu poderísimo like, carnalito, gracias por ese like. No, no se crean, no los odio. Es mame mío, es calada mía, pero bueno, ya me voy, jóvenes, ya me voy. Cuídense mucho. Nos vemos hasta...